Iba a grabar una historia, me cagaste, Gaspi, ¿eh? Bueno, hay que arrancar. Está muy arriba Gaspi, pues estuvo muy estresado. No, 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 lo de Gaspi recién, por favor. Franco Massini, la operación técnica. A toda la gente que lo quiere apachuchar a Gaspi todos los días, hoy es el día para mandarle mensajito, consuelo. Apachuchalo a Gaspi, bebito. Apachuchalo a Gaspi. Seguro acá la candidata me va a mandar algo. La candidata. Tipo, quiero darle un masaje relajante. Porque lo necesito. Lo pueden ver en la historia que subió recién Cande, pero estresado para mí es más sexy, Gaspar, ¿viste? No tranquilo, sé si lo notaron. Nos cayó la boca hoy fuerte, trabajando, me gusta. Nos mandó a todos a hablar despacito. ¿Viste? Cállense la boca. Medio una gota de sudor en la frente, ¿viste? Como un sí, hombre activo, trabajador. Nosotros acá pelotudeando mientras él trabajaba y me dijo, chicos, ¿se pueden callar la boca? Estoy hablando con el pulpo. Sí, por favor. Que encima del pulpo lo desperté, encima no puedo hablar. ¿Cómo lo desperté al pulpo? Sí. El pulpo tiene que estar disponible. No, no, igual yo creo que estaba despierto. Está disponible, creo siempre le contesta. Pero siempre dice, lo despierto. Ay, no, bueno, la otra vez lo llamé muy temprano. Chicos, estaba subiendo la historia poniendo que nos retrasamos todo de él en el enlace. Ahí está, bueno. Buen día. No, igual estamos bien. Buen día. ¿Se cortó la música antes o yo...? No, me asusté, ponete los auriculares de última. Sabés que me escribe el pulpo y me dice, ¿sabemos quién es la candidata? Porque Gaspar se hace el boludo. Sí, obvio que sabemos. Mínimo merezco saber. Claro, pulpo, no es que Gaspar se hace el tonto. ¿Gaspi ya sabe? Gaspar no lo sabe tampoco. Gaspi no sabe. No, a mí lo que me llama la atención, y esto te lo digo de verdad, Gaspi, ¿eh? Uy. De verdad te lo digo. Si querés poner música de tensión, si querés poner música de algo, yo igual no escucho porque no tengo los auriculares puestos. Ponételo, estaría bueno. No entiendo cómo hace una semana estamos hablando de una mina que está... Estoy de acuerdo. ...enamorada me y el chabón... No, 100%. Sigo sin saber quién es. Sos un pelotudo. No. Mal. Pregunta. Sos un dormido. Es el típico que está ahí, viste, se le está poniendo gomosa y no activa para que se le pare. Me tenés enfrente todos los días. La candidata me escribe a mí. Es una metáfora interesante. Sí. Amiga, buen punto. ¿Sabés qué? Este aplauso es para Mica Vázquez. Tiene razón. Menos mal que me tenían que... A papuchar. Ya está, ya te apachuchamos 5 minutos. Ahora apachuchanos vos. Hoy era para tratarlo bien. Sí, hoy era, me están pegando arrancamos. Podemos hablar también de eso, de la gente que duerme en los laureles. Sí, tema del día. Me gusta. Pero ¿cómo duermen, Escuchen. ¿En serio? ¿Hay mucho pibe dormilón, piba dormilona? Pero sí. Sí, mira, Gaspar es uno. Ah, ok. Acá tenés el ejemplo. Hace una semana estamos hablando de una candidata. Ey, Diego. Tiene razón, Mica, un poco, Gaspar. Tiene toda la razón. A ver, Pinchito, vángame esta. Pará. Hay una realidad y trinche. Voy a decir algo. Otro dormilón. No, pero. A veces es muy de, che, sos un dormido, sos un colgado, y es capaz, existe una posibilidad de que, si él no sabe quién es, pero en muchos casos que pasa eso de alguien que sabe que una chica está interesada y de pie duerme o activa, es, che, existe la posibilidad de que capaz no te quiere coger, No, pero pará, si no sabe, no sabe quién es. Bueno, en su caso, obvio que capaz no está interesado en conocer a alguien más. Capaz que es Scarlett Johansson. Entonces blanquealos que estás conociendo a alguien, que estás de novio, que no tenés ganas de conocer a nadie. No estoy de novio, no estoy capaz, de novio. Perdón, también es verdad, voy a tratar de defender a Gaspi. Por favor, Diego. Ojo, Diego. Voy a intentarlo. Tal vez pasa que es como raro que nosotros estamos acá todo el tiempo al aire. Claro. Sí. Y cuando termina ya están los chicos y nadie dice nada. Bueno, eso porque ustedes nunca se quieren juntar por radio. Y yo que me parece que tal vez no da ir persiguiéndonos por los pasillitos mientras nos estamos yendo. ¿Quién es? ¿Quién es la chica? ¿Quién no es da, la chica? No da. Su posición es medio rara también. Claro. ¿Quién es? ¿Quién es la incógnita? Claro, somos bueno, nosotros. Chicos, pero ¿sabes cómo estoy yo preguntando semana, quién es? Hace una semana estamos hablando. Yo te tacleo. Estoy tipo, ¿qué? Yo mando un mensaje y te digo, si no me decís, te mando a matar, o sea, directamente. ¿Cómo no vas a preguntar aunque sea algo? ¿Te da un poquito de curiosidad, al menos? No, lo veo tranquilo. Cambié la cortinita, para acá. La otra, para mí, la otra es que capaz te sobran las candidatas. No, entonces no. Ah, bueno, eso puede ser. No te conmueve, claro. Bueno, no nos olvidemos que eres el gosteador de uruguayas. No, pará, que eso ya está resuelto. O capaz tiene no, una articulación fija y no quiere abrir el espectro. ¿Tenés un fijito? ¿Tenés lastimado la pichula? Ay, pero por favor. Por ahí la tiene lastimada y está en remojo. Eso lo pone mal y cuando se le para le duele y no quiere pensar en nadie. ¿Cómo llegaste? Claro, quiero muy preciso. Quiero saber cómo es que tu cerebro llegó a pichula lastimada. Yo cuando estaba sola pensaba esas cosas, no decía, no es conmigo. Algo le pasa a la pichu.
Cura la fimosis acá, amiga. O sea, no sé qué fimosis, pero es, sí. Es todo un trabajo de introspección buscando explicaciones que no sean no me quiere. Pero porque, ¿sabes lo que te digo? No pasaría algo si él sabe quién es y bueno, y tarda en activar, porque son sus tiempos, porque por ahí sí. No es mal. Lo raro es que no quiera saber quién es. ¿Quién es, boludo? Una intriga, me muero de la intriga. De paso le decimos a ella, perdón, sí. Cande, pero le decimos a ella que no tranqui, tranqui, porque esto viene lento. Que no se sienta mal, es que no sabe quién es. No sabe quién es. De verdad no sabe quién no es. No le digas eso, porque si después sabe. Y él no quiere por lo que sea. No, es que no. Pero por eso, después ya está en cada uno, las relaciones sí. Pueden funcionar o no, y después ahí se abre un mundo. Igual, pero que ella, no piense... ella también, ojoto con esto, puede activar mandándole un mensaje, que tal vez lo hizo porque yo, conociendo con qué güey aro, entiendo que es una persona que es capaz de activar, por supuesto. Gaspi, mostraron su celular y anda mensajes que ella gente igual, que no te sigue. Ella igual para mí, y esto se conecta con una de las cosas que hemos pensado para charlar hoy. Ella para mí es encaradora. Sí, para mí también. Recontra encaradora. Lo acaba de decir Cande igual, Gordi, ¿eh? Perdón, estaba hablando sí, con el pulpo. Sí, pero por ahí lo dijo más definido. Yo doy vueltas. Sí, recontra igual, encaradora sí, es una y lo banco. Me encanta, sí. Me parece muy bueno. A Gaspi no lo ha encarado, evidentemente, todavía. O sí, no miró el teléfono. No. La ¿Mirás no, mensajes bueno, de gente que no te sigue? Sí. No, pero ¿no lo sigue? No sé. Por ahí no sabemos. Por ahí no sí. Sabemos. A ver, duplica pantalla. Yo me fijo. Yo me fijo ella, vos fíjate él. Salía toda la sorpresa de una. Yo me fijo él. Y yo ella. Gaspar Vidart. Los amo. Bueno, para la gente que se está sumando ahora, estamos intentando buscarle pareja a Gaspi. Sí, porque no. Ella sí, a él. Ella sí la sigue, obvio. Estamos macheando en vivo, chicos. ¿Cómo que no, Jopeiro? Seguido. Ya sí, bebé. ¿Qué opinión del Jopeiro? Ya estamos esperando un desayuno, ¿es real? Uf, bien. ¿Qué? ¿Jero va a traer un desayuno de coffee? ¿En serio? ¿A ella? También. ¿Qué? Se siguen mutuamente. Ay, que me puse polar hoy. Se siguen mutuamente. Te agarramos, Onzo. Ella. Ya mojaste la batata. No. ¿Sabes que sí? La sigue a ella. ¿Qué sabes? Voy a hacer una pregunta. Habría que preguntarle a Juario, a ver si no hay un mantel ahí raro, unas milangas con ketchup. ¿Tiene cuenta verificada la chica? Ella, por supuesto. Sí, obvio. Ella es muy famosa. Estamos dando una celebridad. Es una celebrity. Y él la sigue a ella, y ella lo sigue a él. ¿Es Mika o Cande? No, tan arriba. Más rápido, ¿no? No está tan arriba, o sea. Bueno, qué sé yo. Ya está. Hoy va a venir un invitado. ¿No lo sacaste todavía? A mí me sigue también y la estoy dando a seguir. Me estoy dando a seguir. Gaspi está entregado, negra. Entrega el rosquete. No. Bueno, Gaspi. ¿El rosquete derecho? Acá te estoy mandando cheque. Sexy que es. Es muy sexy. Vamos. Lo sacó. ¿Lo sacaste? Lo sacó. Decide si tenés una pista. Puede ser. Puede ser. Bueno. ¿Tenés una pista? A ver de qué color tiene el pelo. No. Morocho o rubia. Eso, morocho o rubia. Nosotros decimos si sí o si no. Ya está. Morocho no, rubia. No, solo morocho rubia. ¿Cómo? Pará, y se me terminó la cortina encima. Se terminó todo. En un ratito retomamos con el señor Gaspar. Fedeval nos respondió, estamos invitando a Fedeval. Ah, sí. Nos respondió con un video. A ver. En la cama. Para mí tiene que ver con... Le dijimos, che, Fede, ¿estás para levantarte un día y venirte antes de las 10? Y responde desde la cama, para mí es... Diciendo que no. Chúpeme los dos ¿Y huevos. ¿Estás para ponerlo al aire? Sí, no creo que diga Míralo nada. Primero por las dudas. Míralo primero por las dudas. De paso, hablando de invitados, hoy viene Santiago Artemis aquí a Antes que Nadie. Nos va a hablar de cómo vestirnos con este frío. Ah, me sirve. Quiero que me vista Artemis. Sí. Quiero que me vista Artemis. Te va a venir a vestir. Simbólicamente hablando. Literalmente hablando, pero... también. Porque claro, ¿cómo se va a estar canchero con este frío? Es difícil. ¿No? Quedar como igual hoy en día viste bolsudo. Que se usa mucho la ropa oversize. Entonces como que bueno, venís, la zafás con eso un toque. Qué bien la ropa oversize. ¿Cómo ayer llegó vi, a salvar a todo el mundo? Fue el último concierto de Tini 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 y vi que pobrecita, yo de conocerla y trabajar tanto con ella, ella es muy friolenta. Y tiene vestuarios que básicamente está muy en bolas. Y como que le puso mucho abrigo, como y lo permite también porque... Es que lo de ayer era imposible, imposible. No, en el hipódromo, en el frío tipo, de ayer se clavó media, tapado. Hermosa. Acá, gargantita, viste, porque bueno, no la hace, porque ahora se va de gira. Puedo muy mostrar bien. El video. Va a venir Artemis en un ratito, así que bueno, vamos a charlar de eso. Y tenemos un lindo tema que tiene que ver con esto que hablábamos recién. ¿Gaspi te duplicó? Dale. Fedeval. Bueno, nos mandó... Tráelo a Val.
Claro, él hace radio, pero termina. Ah. ¿Pero a qué hora hace radio? ¿A la noche? No, mira. Ya, seis, ¿eh? ¿Estamos? ¿Ah, sí? Dale. ¿Está temprano ahora? Sí, claro. Yo arranco más temprano en la radio. Como verás, me hice una camita en la radio. Arranco más temprano, tipo 6 de la mañana arranco, de 6 a 9. Perfecto. Locura. Termina y viene para acá. Estoy al aire también. Pero a partir de el viernes no estoy más al aire, porque me bajo. Porque justamente no puedo vivir durmiendo en el piso de una radio. Vuelvo y voy para la radio, obvio, los quiero, me hacen reír. Che, me voy el domingo igual. El domingo me voy. Pero se va y vuelve. Y algo, cuando vuelva. Bueno, en el caso, chicos, ahí está, ya estamos. Igual, perdón, ¿acabamos de tener una primicia o ya se sabía que dejaba la radio? Bueno, por ahí lo puedo deschavar. ¿Dormía en el piso? Tampoco. Literal, que me enseñe porque yo me pongo un colchón acá, ¿eh? Para mí tiene que venir Fedeval. Yo sentía que vos te querías poner un colchón acá. Técnicas para dormir en el piso. Me vuelve loco más, creo que entro tranquilamente. Sí, sí, está bien. Lo que pasa es que es muy botón. Está muy atrás del plano, Es botón, yo creo que se debe saber, porque lo debe haber dicho, porque quedan 3 días para el viernes. Pero me mató me bajo, pues no puedo vivir durmiendo en el piso. Y sí, es porque verdad. Acá por lo menos en Luzu dormís en el sillón. En el sillón, sí. Pero sí. Ahí se acuesta en el piso, debe estar, y viste. Es que es dura, es sacrificada la primera mañana. No, y de 6 a mí a yo 9. Soy muy diurna igual, estoy contenta. Alondrita. Sí, igual estoy cansada. Después durante el día estoy. Un Perú. Sí, aparte ayer, venimos con días intensos. Ayer terminamos el jueves. Mañana debutamos. Mañana. ¿Cómo es? ¿Al mañana final jueves? ¿Debutan mañana? No. Ay, la puta, me puse en el mes mañana, gordi. Ah, mañana jueves. Porque el caso es así. Yo iba a debutar el viernes y todavía lo tenía como medio. ¿Todavía no debutaste? No debuté. El viernes mañana te debuto. Y Clary, ¿podemos decirlo? No se sabe bien. Está bueno, Clary nanas. no puede debutar mañana, estrenar, entonces estreno yo mañana directamente. Pero esto nos enteramos ayer en el ensayo general, que lo iba a hacer Clary. Y que te vienen a ver todos los de las otras obras, las chicas, las que manejan microteatro. Y de repente me tuve que poner ahí a hacer la obra como si fuese. ¿Sabés la letra? Profesional. Sí, la sabe. Tiene la sabe perfecto. Y la que se equivocó en el ensayo general fui yo. No, en un momento, chicos, se nos hizo. Suele pasar ey, eso. Se nos hizo un blanco, las dos así enfrentadas, y como que viste cuando quedas como. Sí, ya sé. Yo sé que vos lo sabés. Sí, yo sé que vos sabés que yo sé. Y no sabía de esa. Y de repente la veo acá de que. Y yo imagínate, de pedo que se sé la letra mía. Claro. No te puedo salvar en esto. O sea, estoy así. Sí, yo me comí un texto y ahí la cagué. Claro, y yo estoy muy esperando el pie. Y de repente Cande se para. Y yo dije, ay, mierda, ¿qué tengo que hacer? Y la zafamos y no se dieron cuenta. Se rieron, nos felicitaron, dijeron que está buenísima. Qué buena onda. Eso les quería preguntar. Sí, me pareció muy sorpresivo porque yo negativa siempre. A mí todo lo que hago me parece una mierda. Hasta que veo que la gente le gusta, básicamente. O sea, sí, confianza bueno, pero cero. Es bastante normal también eso, en general. Pero pará, si te pasa eso, vos seguís derecho. Sí, o sea, siempre. Ahí, tiran no, un siempre vamos a seguir derecho con lo que blanco. Pase. No, claro. No, te quedás en blanco. Para mí se notó. Se re notó. Para mí sí. Se notó, porque aparte la obra es. No nos paramos nunca. Y de golpe era. No, era eso que ves incómodo al actor diciendo. Sí. Bueno, y lo mejor es que... ¿Te lo dije? No. No, no me lo dijiste. No, yo fui yo. Sí, me lo dijiste. No, las dos quedamos en ese loop en hermoso. Ese... Pero además el la caso... cara un poco te debe delatar, me parece. ¿A mí la cara? No, en general, porque digo, venís actuando de sí. Yo y de golpe, cuando estás en bolas, la cara un poquito por mejor actriz, te actor delata. Que seas, un poquito por eso se para te mí nota. Se notó. Igual al público... No, siempre el público le gusta. Creo que no. No, y al público le gusta un poco. Por ejemplo, hace poco me pasó en Wellness que me tenté. Sí, amo. Al público cuando... le encanta. El público es el novelero. Sí, le mientras gusta. Te tientes de verdad y no se use como recurso, porque muchas veces se usa y eso no me gusta. Horrible. No, bueno, no, el caso no. Es que ensayamos, nos fue bien. Salimos del ensayo, 6 de la tarde. Y audio, che, Gordi, ¿cómo estuvo? Taca, taca, taca. ¿Puedes creer que yo ahora me tengo que ir a Tigre al cumple de mi sobrino? Y no, puedes para, creer y en el que audio, yo viene mi familia. Y en el audio me dice, ¿sabes lo que estuve pensando, amiga? Ah, sí. Unas ganas me tiene. Sí. Me tiene unas ganas. O sea, yo sé que puedo generar eso. Es que pero unas ganas, amiga. Si la obra lo amerita. Me manda una vez y me dice, yo estuve pensando que tal vez el beso final, amiga, como estoy para darlo un poco más. Para mí estoy para darle fuerte. No, no estoy para un pico. No, porque para mí... ¿Es un piquito? Es un besito larguito, pero no es un chape grosso. Para mí la estampo contra un... ¿Entendés? Sí, me dijo eso. Le dije eso. Y medio como entrelazadas.
Sí, sí, como ahí, y para mí... ¿Qué opina? Sí, sí. No, para mí debería ser más fuerte todavía. Sí. Más fuerte. ¿Por qué opinas, señor? Pero bueno, quedamos en que hoy lo vamos a ver, como tenemos retiempo, estrenamos mañana, hoy lo vamos a ver con el Dire. Mañana estrenamos... Ríos, ustedes que ya hicieron 7 millones de obras, 250 mil Grand Rex cada una. Yo estaba nerviosa, Gordi. ¿Les da nervios todavía esto? Pero bueno, porque no me sé la letra todavía bien. Yo estaba cero nerviosa, yo estaba tipo pensando, ay, tengo que poner el pastel de papa en el horno. Hija de puta, cero, no pero puedo creer. Ya la tengo, la ensayé un poquito más. Y así todo me equivoqué. Sí, Cande tiene más ensayos de encima. Pero yo no soy nerviosa, ¿eh? Lo vivo mucho con mis compañeras de wellness. Sí, no, como yo que tampoco. Yo no sé, es lo que sé hacer. Entonces como que... A mí me pasa eso, disfruto tanto del laburo. Me da más nervio cantar. Cantar sí, me hago caca encima. Claro, a mí me pasa que necesito tener el material muy estudiado, como muy canchera, ¿viste esto? Si alguien se equivoca, yo te salvo a vos, a vos, a vos. Acá, necesito... ¿En esta? No, no, porque si no, para ir más lejos. Yo pedí, pero no. Yo pedí. Igual estamos acá, Gordi, porque el microteatro es así. Es así. Son todas las salas, entran 20 personas. O sea, no vienen ni mañana ni pasado. Vienen son la semana una mierda. Yo mañana puedo, el viernes no. Yo mañana, yo no puedo. ¿Vos tenés función? Yo no, hoy tengo, justo casualidad, porque junio estoy los miércoles. No pasa nada, trinchero. Pero justo mañana no puedo y el viernes voy a Bahía Blanca. Bueno, listo, vienen la semana próxima. Bien, semana próxima, sí. Perfecto. Bueno, pará, y quiero contarles algo, una boludez. Cuente. Pero en realidad les quiero proponer algo. Proponga. Ayer vino a comer mi familia, a mi casa, mis hermanas y mi mamá. No sé si vieron la foto. Pará, Gordi, a eso iba, que te acostaste tarde y yo también. Ah, sí, perdón. Yo también. A eso iba. ¿Querías decir algo sobre no, eso? No, sí, había estado linda la cena que les hiciste. Ah, sí, les cociné, precavida siempre, cociné un día antes porque no tenía tiempo. Me dice, vos es un pastel de papa de lenteja. Le digo, Cande, ¿en serio? Llegaste a las 7 de la tarde, mañana te levantás a las 6 y hoy estamos todo el día. Ya lo hice. Hacía 3 días que tenía hecho. No, lo empecé a hacer, lo hice en pasos. Bueno, ¿y qué te dijeron? ¿Nos criticaron? No. Ah. No, 0000. No, les... Ya está, pregunta. Mis hermanas son fans, mi mamá también, se amigó con que hable de la tanga, está todo bien. Bien. Qué bueno que... ¿Hubo repercusiones ayer, Ángel, de tu participación en el tema del clima? Pues fue muy sorpresivo. Digo, pensando en esto ¿Tu de... ¿Tu novio no vio la lluvia? Las madres, sí, los novios. Él no lo suele ver. Pero justo vi esa parte. Mírelo, Santiago. Y dijiste esa parte. ¿Y le gustó? ¿Lo cachondeó un poquito? Me había gustado, no sé. Vamos, me gusta, Ángel, todo empoderado, perdón. Bueno, y nada, no sé si vieron la foto de mis sobrinos durmiendo con almendra, casi me da algo muy hermosa. No, me voy a morir. Bueno, el tema es que una de mis hermanas contó que estaba haciendo un ejercicio que automáticamente lo tomé y lo empecé a hacer ayer y quiero proponerles a ustedes y a los oyentes que empiecen a hacerlo. El ejercicio es el siguiente. Dos puntos. El ejercicio de la sonrisa, en 7 pasos te voy a enseñar. Uy, qué... Abrimos grande nuestra boca. Bueno, el ejercicio es el siguiente. Ustedes se tienen que ir a dormir cuando se van a dormir y ponerle... empezamos a hablar, siempre intensas las molfeses, no estábamos hablando de Moria Casán y Graciela Alfano, estábamos hablando profundo. Claro. Y nos pusimos a hablar de en qué momentos está la felicidad, que en qué momento... Bueno, si la felicidad es compartida. Si la gana de pensar en las porque yo, claro, yo contaba que yo estaba feliz sola. Y entonces ahí también surgió ese debate. Mi hermana me decía, no, vos no estás sola. Sola es una persona que no tiene con quién ir al dentista. Sí, bueno, sola no. Coincido un poco igual. Sin pareja. Tiene razón. No, el ejemplo del dentista es espectacular. Estás reacompañada. Claro, me decía, tipo, yo, una de mis hermanas que se casó a los 42 años, o 40, me decía, tipo, yo estuve sola, no sé qué, un montón de tiempo. Vos, boluda, sabés que levantás un teléfono y tenés con quién garchar. Bueno. Beso a la mamá. Pensé que se que estaba hablando de ir al dentista. Beso a la mamá que se llama. Cande de garcha con el dentista también. Uno, no, a lo que voy es que puedo tener una articulación. No siempre, pero bueno. Se puede. Se puede. Bueno, entonces sí se puede. Salió ese debate de la felicidad, la soledad, zarangonga. Y acto seguido, mi hermana contó este ejercicio que está haciendo y se los quiero proponer a los oyentes, a les oyentes. Empecé a tener miedo. Es así. Y es que Dios se suma a todos los ejercicios. Vos te vas a dormir. Sí. Y pensás... ¿Tota? ¿Cómo fue tu día? No, pero... Una no totita, pero antes la totita. Sí, una totita, la famosa totita somnífera. ¿Por qué se le dice tota? No lo sé. Es la tota Fabri. Es así. Claro, es la tota. ¿Es un jugador de fútbol? La tota, la cuca. Una cascadita. La paja de toda la vida. La japa. Jugar, es tirarle las orejas al amigo. Sí, aficionar. Acogotar la gallina. Hay un montón de... Yo nunca le dije todo. De hecho, hay un tuit después que les voy a mostrar porque es que hay una fórmula que es que si vos decís un verbo de... Sí. De más un animal... Búscalo, por Dios, porque es buenísimo. Es buenísimo. Bueno, termino con mi ejercicio que a nadie le importa. No, sí, cómo no. Vamos picoteando. Yo trato de tirarles un poquito de... No tirar. Gatita. Sí, Gordi, no sirve. Bueno, entonces se va a dormir la persona y hace un reconto de todo el día. Entonces...
empezás a decir, bueno, a ver qué hice, hice esto, no sé qué, bla, bla, bla. Y la, el kit final es que le pones un puntaje al día, del 1 al 10. Sí. Y ves, o sea, del 1 al 10. ¿Por qué tiene ese puntaje, no? O sea, de cuán feliz estuviste. El objetivo es la felicidad. Entonces, ¿cuán feliz estuviste a lo largo de tu día? Entonces vos empezás, bueno, nada, me levanté, la verdad que había un tráfico de mierda, no encontré lugar para estacionar, nada. Entonces, la radio estuvo bárbara. Pero la radio estuvo buena, entonces nada, estuvo bien. Después me fui acá, almorcé con mis amigos, eso estuvo lindo, me enteré de tal cosa. Bueno, empezás y le pones un puntaje de 7. Entonces quiero que mañana todos digamos cuál fue nuestro puntaje de hoy. Gracias, pero hasta perdón, luego. Perdón, le ponemos puntaje. ¿Y cómo termina el juego? No, nada. La idea es que te vas a dormir en gratitud porque empezás a hacer un raconto de tu giorno. La idea es que si un día tenés un puntaje de mierda, entiendas por qué y puedas como transformarlo al día siguiente. Me gusta. Y que sea un buen puntaje. Siempre tenemos que ser aprobados. Y bueno, por ahí tuviste un día de desgracia, pero en realidad después el objetivo para mí es darte cuenta que pasás, a veces vos te pasa una cosa, no sé, te peleas con alguien y eso te cambia el día. Te condiciona todo el día, pero en realidad es un divague, porque todo el día nos pasan un montón de cosas que podés transformarlo. ¿Por qué me quedé con esto si todo lo demás estuvo bueno? Exactamente. Me gusta el ejercicio. El tema es que completamos mañana, o sea, esto lo planteas acá, mañana traemos un número. Me parece muy importante que se vayan a... Trinche, te estoy hablando. No, pero está con tarea también. Estaba buscando el tuit de la paja, perdón. Te juro por mi vida que estaba como a un oído escuchando eso y a otro oído tratando de contar el tuit de la paja, porque el tuit de la paja es espectacular, te lo juro. Está bien, está bien contenido, pero no te enojes. Pero aparte, sé sincero. No, boludo, estaba con el tuit de la paja. Pero me lo dijo Leuco, Diego me pidió el tuit de la paja. Está bien, pero a mí me parece... Por favor. Pero está bien, lo va a hacer el ejercicio. Lo vas a hacer. Lo voy a rehacer, porque además... No, a mí me gusta como pensar un poco... Ahora, mañana todo confuso y es tipo... ¿Y cómo le fue anoche? Bien, siete pajas. Era un quilombo el número. Bueno, quedó claro el ejercicio. Gracias. Y que los oyentes lo hagan. Y me gusta que también nos cuenten. Está bueno. Gracias. Para arrancar, está bien. Me gusta. Audiecitos de arranque. ¿Quién fue la del ejercicio? Agus, mi hermana. Vamos, segunda hermana. Mucha gente, bueno, ya conectada. Es increíble, cada vez somos más desde más temprano. Amo a Trinche, bueno, por supuesto. Hay uno que me hizo reír mucho en Twitch, que son los barra bravas del streaming. Mucha gente que ya adivinó la chica de Gaspi. ¿Por qué? Si no tiramos tanta pista hoy. La gente es inteligente. Hay una que dice, no puedo creer la energía de Cande. Dice, sí, ahí está. Dice, no puedo creer, Cande, tus ganas de vivir. Yo ni con 5 gramos de falopa tengo esa energía. No siempre. Bueno, un poco ¿qué de hijo de su madre? No, bueno, general. Hoy me voy directo a entrenar, por eso ya vine. Deportiva. Sí, igual. Está ready, abajo. Igual de arriba no es muy deportivo, es más urbanito. Pero por ahí que es un luquete. Es todo junto. Che, pará, mostrá las zapatillas deportivas. Que las zapatillas deportivas. Sí, no, tremendo. Las tengo en el auto. Qué lindo, qué bien. ¿Me puedes gestionar un canjeruli con Ricky, por favor? Por supuesto. Gracias, amiga. ¿Esas son de Ricky? Son de Ricky. Ricky está de Hot Sale, como muchas marcas. A Ricky. Ah, sí, Hot Sale, tío, está todo explotado. Está todo Hot Sale. Yo ayer saqué un pasaje para irme con mis amigas en Hot Sale. Bueno, en un rato viene Santiago Artemis. Vamos a hablar con él. Nos va a enloquecer todo porque es divino. Recién hablamos de esto de si ella encara o no encara. Me gustó. Y tiene que ver con algo que le pasó a una amiga de Ange. Contanos, Ange. Y que queremos charlar con ustedes. Ange tiene cara de no, me hagan esto. Con los que están esto. Del otro lado. Cuéntelo, Ange, así un yo toque. Yo creo que sí, desayuno. Disimule si no se puede contar con nombre y eso. Sí, se puede contar. Quiero ver. ¿Qué puso? Quiero ver, se puede contar sin nombre. Quiero entrar. Es así, en realidad ella lo contó en nuestro grupo de amigas, salió con un chico. Sí. Pegó re buena onda. Sí. Pero lo que no le gustó fue que el chico no la invitó. Entonces ahí surgió. O sea, que no pagó el chico. Que no pagó, que fue a medias. Y ahí, obvio, surgió el debate de que. ¿Qué onda? Claramente, muchas del grupo era como. No importa, de hecho, está bien, es así, o sea, ya fue. ¿Cuántas son en el grupo, Ángel? 10. Las Bambis. Pues sí. Tus Bambis. Y más o menos estaba dividido el sí, ¿no? Para mí tendría que haber pagado él, para mí está bien los dos. Pasaba que muchas saben que. Está bien que sea miti-miti, pero no pueden evitar querer que la primera les paguen. O sea, sentir que es importante que él tenga el gesto. Sí, y saben que en realidad todas trabajamos, o sea, tiene que ser mitad y mitad. Pero no es una cuestión media ya que está quedando atrás lo de que el hombre pague. Para mí sí. A eso vamos. Lo mismo que decíamos recién. Che, qué lento que es, ¿por qué no encara? Tiene que encarar él. Ojo, está bien que encare que también ella. Puede ser un mimo, chicos. El que te pague, ¿no? Sí. Como que no algo machista, sino
te quiero invitar yo como una cosa de... Claro que sí, pero así si vos... me entregas a los que te quiero decir así, así... Así desinteresadamente. Sé. Desinteresadamente. Si vos decís del otro lado, no, la verdad el pibe divino, la mejor, pero no pagó en la primera y ya no me yo cierra... Yo tengo amigas o sea, que no piensan hasta el día de la fecha eso, o sea, que dicen, no, no, si no me invita, yo bueno, no... Bueno, Ángel está diciendo que su grupo amiga, la mayoría, como que sigue ese pensamiento. A mí me parece medio un divague, como... Yo pienso que para mí la invitación varía de acuerdo si vos organizás el plan. ¿Entendés? Bien, me tipo, gusta. Si yo digo, che, reservé en Sacro para ir a cenar, ¿estás? Dale, pero es obvio que corre por mi cuenta, ¿entendés? Como que fue mi idea. Para sí, mí no es bien. Obvio si es una primera cita y vos resolviste porque tu personalidad es resolutiva. Sí, claro, vos le dijiste, vení con el auto, tomá tu Uber, claro, vamos a tal lugar. Pago yo. Vos lo resolvés la vida. Es más, ni venga. ¿Qué querés comer? Yo te pido. Claro, como no me mandaste lo que querías comer, te pedí... Te pedí vegano. Lasaña, ¿no? Pero yo no me entraña, ¿no? Soy lo más igual, ¿eh? Sí, amiga. No, bueno, no, sí, yo tengo ese tema. Ay, no conté la situación de ayer con el médico. Con ay, mi amiga. Fue grave, chicos. No me pareció. Gravísimo. No me pareció. La cuento mientras la gente nos manda mensajes. Sí, claro, la idea es que hablemos de eso. Yo soy así. Mandatos, cosas con las que por ahí te tenés que deconstruir, cosas eso, que decís, cosas con las che, que nos tenemos que deconstruir. No me siento del todo cómodo haciendo esto, pero todavía hay algo que no me puedo... Yo tengo que volver a nacer, básicamente. No. No, bueno, ayer llegamos a microteatro y de repente entramos al camarín, ¿no? Que es compartido. Hola, digo yo. Y alguien dice, ¿Mica? ¡Panchito! Un amigo mío de hace un montón, médico, gastroenterólogo. Panchito Cande ya. Cande estaba en el baño cambiándose. Yo me clavo en tanga delante de los que estén, porque ya te hice, yo te comparto camarín. Cambiándome con Panchito, charlando. Che, boludo, tanto tiempo, qué lindo verte, ¿cómo va? Bien, boluda, estoy haciendo acá microteatro, es la cuarta obra que hago. Pero, boludo, si vos sos médico, nada que ver. Sí, pero esto me gusta porque me despega. Entra Cande. Hola, Cande, te presento a Panchito, un amigo. ¡Ay, un amigo Panchito! Sí, él en realidad actúa, pero en realidad es médico. Ah, y Cande, ¿no? Me paro, perdón, Gassi, ¿eh? Ah, Panchito, ¿sos médico? ¿Qué especialidad? Soy gastroenterólogo. ¡Ay, Panchito! ¡Me tocas la panza! ¡Me tocas, Panchito! No, y mi amigo tipo... No, no, si querés un día venís al consultorio. No, Panchito, es que estoy inflamada. ¿Son gases? ¿Son gases, Panchito? ¿O puede ser que...? Real, ¿eh? Le... ¿O puede ser, Panchito, que...? No, 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 le dije... Ay, pará, un gastroenterólogo, me muero, le dije. Pará, porque yo me inflamo un montón. ¿Qué onda? Le digo, ¿qué puede ser? Le dijo, pueden ser gases. A ver, tocame. Yo quería que me toque la panza. No me metí la mano. ¿Por qué querías que te toque la panza? Porque no es el padre Juan. ¿No? Yo le pregunté, si vos tocás la panza, ¿me podés diagnosticar? ¿Sabés lo que tengo? Y me dijo, sí, obvio. O sea, si te toco la panza. En un consultorio, en un microteatro. Si tengo la panza, sé más o menos qué puede ser. No es que te toca así. Y tipo curandero. No, yo quería que me haga... Te palpa así, te hace todo el coso. Le agarra la mano y dice, ¿qué es esto, Panchito? Y él le dice, son gases. Panchito se quería dañar. Son gases, está duro. ¿Qué comiste hoy? Deja el mate y se fue. Panchito renunció a su sueño al teatro. ¿Hasta qué no me dije? ¿Qué dijo? ¿Hasta qué edad a los Francisco se va a decir Panchito? Pero vos tenés 50 años. Tiene, sí, tiene. Panchito. Tiene 40 y largos, o 40 y pocos, pero 40. Igual, perdóname, vos, hasta que no me dijiste... Bueno, Panchito. No, miré, yo estaba con que era gastroenterólogo. Fue directamente un acoso profesional. No lo cuento desde un lugar de, yo no de que estaba. Lo quiso seducir, de que no. Se levantó y le dijo, tocame la panza, se desató, Panchito. Panchito estaba preparando su personaje. Y lo peor de todo es que le dijo. Pero si era ginecólogo, le decía, ay, pará, tenés para. O sea, ubicás, yo estoy no, como. Vale, si era ginecólogo era mucho más complicado. Proctólogo le entregaba celano. Si veo un médico, yo necesito que me diga que estoy bien. Bueno, igual, Gordy, no necesitas eso, porque te dijo que dejes el mate, porque estabas inflamada y estás tomando mate. Sí, no, tiene razón. ¿Qué inflamada estás? Recién te subiste el buzo así, eras una tabla de planchar. No viste el eso. Pero me inflamo. No importa que vos tengas la panza. No es que el estar inflamado, si yo estoy inflamada, de repente tengo una pasa de embarazo. Podés estar inflamada internamente. Yo me inflamo. Pero un poco se nota. ¿Sí o no? ¿No viste el día que saqué panza? Sí o no. Sí, pero sacaste panza. Pero es inflamación. El caso es que Panchito le tocó la panza, le dijo que tenía gases, que deje el mate y Cande está tomando. Sí, y las hojas verdes. Pero tiene razón, lo voy a dejar. Y pará, y Cande se fue y me dijo, gracias, amiga. Vas a ver que mañana no me ves en la radio con mate. Bueno, pará, me olvidé hoy de Panchito. Me olvidé de Panchito. Es que hacemos tantas cosas durante el día. Fue muy espectacular ese momento. Pague la consulta, señora. Igual, eso le pasa mucho a los médicos. Le dije igual. Pará. Aparte empezó, ¿tenés obra social? ¿Con cuál trabajás? Te pago, yo te pago la... Pero toca, tocame la pasita. Esto no es una consulta, yo le decía, Carmen, por Dios, estamos acá en microteatro. Pero es que yo sentía la necesidad de que la vida, el universo, es muy sabio. Me puso un gastroenterólogo enfrente.
porque yo tengo que consultarle mi inflamación. Igual para mí sí. Pero, y por algo me pasó, me lo pone enfrente el universo a mí. ¿Sabés que hay una cosa mucho más sabia del universo, que es la cartilla de no, tu prepaga? No, no me gustan las cartillas. Y ahí pones gastroenterólogo, buscas uno que te queda cerca y vas. ¿Funciona con la luna en Leo eso? Pero Gordi, para le mí... Le voy a pedir una consulta, igual un divino, Panchito. Es aparte, buen más... actor. Es buen lo actor. Más, es buen actor, es buen médico, pero para mí como que se puso ay, nervioso. Ay, pero quedé mal. Yo no me di cuenta, no, te juro. Qué bárbaro, él te quería tocar la panza en pleno ensayo. No, pero para mí, él si te, o sea, si, que, si querés hacerle una consulta de verdad, que te vean, porque él por ahí necesita que estés acostada. ¿Él te dijo algo después? Sí, me mandó un audio eterno de qué desubicada Cande, no puedo creer que me hizo tocarle la pancita. No, sí. Gordi, nunca más vuelvo al teatro, dejo no, mi sueño. No, de hecho me mandó un audio diciéndonos cosas de la obra re lindas. Ay, qué amor. Que él casi te lo reenvío, después me olvidé. Él estuvo muy bien también. Bueno, nada, bueno, el caso es que eso, me pareció muy graciosa la situación. Anda a verlo, Panchito. Paga la consulta porque tu prepaga no la tiene. Sí, no la tiene mi prepaga. Sorpresivo. Bueno, sí, voy a ir a pagarle. Muy bien. Bueno, manden esos audios. ¿Hay? Hay audios. Antes, mira, una persona muy atenta encontró. Encontré el baja, ¿Encontraste vos también? Sí, sí, de la porque baja. Acá es muy bueno, es muy bueno. Te va a gustar. Igual vos tenés un video de tres palos de reproducciones diciéndolo del Satisfyer. O sea, tampoco te sorprendés, claro. Chicos, era una. ¡Ay, vamos a hablar de pajas! ¿Era un verbo más un animal? Es muy bueno. Va, es primera letra de tu nombre. ¿Estás ahí compartiendo? Sí. Es muy bueno. Verbo en infinitivo, más animal, sinónimo de hacerse la paja. Y las respuestas. Dice, a ver, veamos. Acogotar el ganso, estrangular la marmota. Che, es cierto, sigue. Rastrillar el koala, empolvar la musaraña, tensar la libélula. Claro. Y todo queda. Tensar la libélula es maravilloso. Todo queda. Acá, para que me lo quiero... Pero es solo para hombres. Sacudir la tranquila, acariciar el gusano, ejercitar la marsopa. La evidencia empírica respalda la teoría. Pará, te quiero decir algo. Tanto es así, lo de la evidencia empírica, te lo voy a mandar a vos, Ángel, pero para que me quede a mano en el WhatsApp y poder duplicar. Una persona lo armó tipo una tabla científica. No, es bueno, claro. No, es una locura. Lo armó tipo una tabla. ¿Y de mujer no hay? Y podemos preguntar, podemos armarlo nosotros también algún otro día. Ahí estoy duplicando, ¿te aparece, Gaspi? Ahí está cargando, ahí sí. Sí, mirá lo que hicieron. ¿Ves? Primera letra de tu nombre, por ejemplo. En mi caso es la D, sería educar, y la de tu apellido, L, el cocodrilo. Educar el cocodrilo. ¿Entendés? A ver vos, Martín, sería... Macerar. Con D. La cotorra. La cotorra. ¿Ves? Funciona con todo. Macerar la cotorra. A ver, Nica. Yo sería macerar también. Sí. Me corta. El ñandú. El ñandú. Macerar el ñandú. Macerar el ñandú. ¿Cande? No quiero jugar a esto. Ajusticiar. Ajusticiar la tarusca. Ahí va. A ver. Gaspi. Desparasitar el elefante. El elefante. ¿Pero bien. Por qué con D? ¿Sí es? Ah, no. No, no, es como perdón. Con el... Es sí, con sí, solamente ay, para chico, poner. Ángel Edesma. Degollar. El cocodrilo. Está muy bien. Muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bueno. No puedo creer que con todas ciencia. Que... Ay, Dios mío. Esto es contenido de lujo, ¿eh? Yo sí, después poniéndole olvidate. Puntaje al día de la felicidad. Contenido de calidad. Contenido nativo. Gordi, ¿podés ir mandando un mensajito a Ricky, no repesada? ¿Podés ir mandando un mensajito al desayuno? Le voy a preguntar. Sí. Mientras tanto, audios. No, más que nada, pues son las 9, ¿viste? Dale, ya son las 9. Hola, chicos, buen día. No, mis mañanas no arrancan. Si ustedes no arrancan, sépanlo. Gaspi, te amamos. Bueno, gracias. Nada, mi primera cita con el que hoy es mi pareja, fuimos a comer, me ofrecí a pagar mitad y mitad, como no me dejó, estuvimos hablando, todo divino, hermoso, la situación se dio por ir al telo, cuestión que él no tenía plata por haber pagado en la comida donde fuimos, ¿viste? Entonces él pagó la comida y yo pagué el telo, deconstruyanse, hay que, las mujeres también pagamos el telo, besitos. Obvio. Igual a mí... yo conozco un caso tuyo, que el telo parece que no... Coco, ajá, mi amigo, me hizo separar de un chico que a mí me gustaba mucho. Bien, va bien. Porque me hizo pagar el telo a medias, la M donde todos comemos ahí, ¿viste? La post, digamos. Hamburguesa, ensaladita. A medias, pero a nivel... ¿Qué querés comer? El combo 3. Bueno, te pido un combo 3 y un combo 6... ¿El combo 3 cuánto es? Lo tuyo es 95. Ponele.
Ah, y a claro. Coco es que ahí el problema no es, le pareció gravísimo. Ahí no es cuestión de machismo, ahí es cuestión de ratón. Rata. ¿Qué es lo que digo? Una cosa es ser rata y una no, cosa es... Claro, ahí es contar, por eso, pero contar es, los es un centavitos. Limite, es un límite muy fino, porque ¿cómo sabes si es machista, si es un rata, si es por ahí no tiene la guita. Bueno, por ahí no tiene la guita, tengo una historia que para mí es hermosa de mi amiga. Si no tenés la guita, me vas a tomar un vino al río. Bueno, pero por ejemplo, mira, tengo una historia que para mí es... Si no la pasás mal vos y él. De las más lindas que he escuchado, que es de mi amiga, trabaja conmigo en Radio Mitre, periodista, gran periodista de la Argentina, Jessica Bossi. Sí. Divina Jessica. Ella es de Santa Fe, laburante, siempre, viste, vino de acá, desastre, un pueblito, laburando, remándola, periodismo, que no es fácil. Y el marido es osteópata, pero en su momento... ¡Amo! Sí. Ay, candelero. Ojo, si lo ves, sí. No es como Panchito, ¿eh? No, si lo ves, te digo... Tócame un hueso, tócame un hueso. No, no, además no sabes lo bueno que es el chabón, es un crack. Ay, pensé que decir lo bueno que está el chabón, dije, bueno. Es fachero, pero además es un crack. Es el mejor osteópata del mundo. Ay, que yo voy a lo de Fer. Pero bueno, pásamelo. Me sirve, Fer está de vacaciones, qué sé yo. Bueno, cuando salieron la primera vez, primera cita... No sé. Me sirve, averígualo. Salieron primera cita... Y fueron a tomar una birra. Sí. Normal, tradicional. Y él, en un momento, le dice a ella, mirá, Jessy, le dice, te quiero decir algo. Si te pedís otra birra más, ya no la voy a poder pagar porque no tengo plata. Porque no, no me alcanza. Lo amo. Y eso a ella le generó tal ternura y tal manera. Y qué sé yo, que finalmente, bueno, se casaron. Yo creo, espera, lo amo, pero esto debe haber pasado cuando ella tenía 19, ¿o no? Eran pendejitos, claro, pero a 31, eso voy. El que no te, claro, si te viene uno y te dice no puedo pagar una birra más, te la baja. Qué decirte. Te la seca. Bueno, bueno, es que ¿está mal? Está también. Y bueno, ¿está mal? Y te no, puede bueno, pasar. Pero una birra. O sea, si me... No es una birra, ella la, es las dos birras que tomaste vos, más las dos birras que tomó él, ya son cinco birras, por ahí no tiene son cinco seis. Lucas, seis lucas para pagar, qué sé yo. No, está igual. Bien, está bien. No quiere. Una ternura. Salió genuino eso. Divino. No, sí, me muero de ternura. Claro, está bien. Bueno, también hay que incorporar este elemento. ¿Qué pasa cuando hay mucha diferencia económica entre las dos personas? Puede pasar también. Sí, oh. Te da ternura como, y lo mandas a la casa de vuelta. Es como ostensible que a una persona por ahí gana más dinero que otra. Eso y ahí sí. Ya no es más miti-miti, porque ni siquiera hablo en pareja, en grupo de amigos, o con, viste, con alguien que vos decís, para mí por ahí no representa mucho y para vos es un montón. Y capaz que, viste, tengo que invitar, no sé, a ver, a ustedes, audio. Buenas, acá desde Mercedes estoy cuidando a Danu. No, para mí eso de que solamente tiene que pagar el pibe es algo muy antiguo. Para mí tiene que ser mitad y mitad y si el pibe invita es como un redetalle, pero no, específicamente tiene que pagar sí o sí el pibe en la primera cita. Total. Para mí depende del plan, o sea... Sí, obvio. Igual no nos quedemos solo en pagar, ¿eh? Puede ser esto de encarar, pueden ser otras cosas, puede ser también ay, cosas que te tenés que deconstruir por ahí en tu grupo de amigos, digo. Encarar, por favor, es como que basta que el hombre tenga que dar el paso y que la mujer... Pero igual nos pasa, ¿eh? A mí, o sea, yo trato... Esperás. Un poco sí, ¿y eso trato. ¿Por qué? Porque te gusta, sentís que por si vos mandato. Claro, te sentís que si vos avanzás quedas como... ¿qué? No sé, me cuesta. O sea, como que trato igual, como que me lo desafío. Creo que conté acá la historia de que encaré a un chico y le pregunté si estaba bien esto. Bueno, después me dijo que había sido un desliz, pero está. Pero en el momento me dijo que estaba bien. Es verdad. Lo conté acá, o sea, digo, trato, me expongo porque sé que tengo que deconstruir eso. Porque no da que el chabón... tenga que ser el que encara, pero siento que el pibe, cuando salís, está toda en la cena al principio, tipo esperando, tipo, ¿en qué momento va a pasar esto? O sea, yo claro, quiero que... Es terrible. No, solucionémoslo. Hola, pico. O blanqueémoslo. Sería bueno hablarlo, ¿viste? Como, no tenés que darme vos un beso, o sea, veamos qué pasa. ¿Está mal plantear eso? Claro, pero después también pienso que yo, que soy tan didáctica, no hay que charlar todo, como el día que le dije al pibe, no te acerques a darme un beso. Capaz hubiese sido más fácil, chao Ricardo, nos vemos. Claro, vos le dijiste, no yo te acerques tipo... a darte un beso porque vas a rebotar y nos vamos a sentir mal vos, me voy a sentir mal yo, mañana claro. Le hiciste como un discurso. Le hice un discurso, faltaba un cuadro sinóptico explicándole. Mira, acá te lo dibujé. Y tampoco está tan bueno. Es raro, te cuelgo una cosa de la campera, ¿qué? Gordi, mirá. Ay, boluda, ay, pensé. Etiqueta. Bueno, no pasa nada. Igual ella se asustó un montón como si... desayuno, Barbie, la puta madre. A ver si contestó. Qué desilusión, ¿no? Qué desilusión. Me quiero morir. Nunca te recibieron tan mal en tu vida, ¿no? Oh, mira, hola, Barbie, la puta Barbie, que la parió. Sí, yo coincido con
con lo que dice Cande, ¿viste? Como que está bueno a veces, nada, avanzar y a veces también poder decir, che, mirá, no estoy, me bajo. Sí, es que para mí hay que poder como decir todo más allá de... El hombre y la mujer. Sí, exacto. El varón y la mujer. Exacto. Me dijeron que no se dice hombre, que se dice varón y mujer. Bueno, se dice lo que se puede. Estamos 2 horas al aire hablando de un montón de cosas. Sí, hacemos lo mejor gracias, posible. Gracias, porque estoy solo construida. Quiero decir algo. La articulación de Gaspi... Sí, está on fire. No, me mandó un mensaje. Apa. ¿Mensaje hot? Diciendo que va a avanzar. Gaspi, mírame. Pará. Gaspi tiene... Yo te voy a decir algo. Hay un mal del pulpo de Gaspi que es... Usan todo ese aparataje que tienen ahí... Para esconderse, de excusa. Entonces hacen, no, estoy acá, estoy todo botoneado. Le dije, ¿vos crees que yo le diga quién es? ¿Quién sos? Arre. Ah. ¿Y ella qué dijo? Me dijo, manejalo vos. Yo no le diría al aire. No, al aire no. Ah, al aire. Para mí los expones mucho. Sí. Fuera de aire, gracias, hoy amiga. Le decimos. Pero fuera del aire te lo voy a decir, Gaspi. Y aunque bueno, no me lo preguntes, te lo voy a decir. Además, sí. La gente ya lo adivinó. En Twitch, en Twitter ya todo el mundo lo está poniendo. Todo el mundo, no sé cómo. Pero ¿sabes lo que me dijo? Sabe. Igual se nota, o sea, en el mensaje que mandó, que está muy solicitado. Entonces la pregunta es, ¿estás muy solicitado? Mírame. ¿Eh? Te miro. Pero ¿cómo? Está bien, chabón. ¿Eh? Sos joven, sos fachero. Decí la verdad, Gaspi. No, qué sé yo. Trabajás en este programa, es un éxito. Sí, es un éxito. Gaspi, ¿tenés ganas de estar de novio? No, ahora no. Está nerpola como loca, ¿no? Ahora no. Sí, olvídate, no tiene sentido. Por ahora no. Hasta que te enamores. Obvio, no. ¿Pagás vos la primera cita? Me interesa. Sí. ¿Pagás vos? De una. Sí. ¿Y primer cita es ir a tomar una birrita, un vinito o una cena? Depende. Todo depende. Yo lo decía. De según cómo se vive. O sea, chicas, atentas, si te invita a evitar una birra, le importas menos que si te invita a cenar, ¿no? No, ¿por qué? No sé, ¿de qué depende? No, ¿qué piensan del almuerzo? ¿Eh? ¿En general, como concepto? A mí me gusta. Me parece que es una tradición innecesaria. Es necesario. Que te inviten a almorzar. Sí. Sí, es lindo almorzar. Pero no para mí, para primera cita, no. ¿Primera cita almuerzo? No, a mí me gustó primera cita una vez un almuerzo. ¿Y qué vas a articular a las 3:30 de la tarde? Bueno, primera vez. Es raro, yo necesito. ¿Saben qué cita me gustó que no tuve, que tú fue hace relativamente, no tanto, un par de meses? Me invitó a dormir la siesta. Pero bueno, ya habías articulado. Una vez. A un telo ya sabemos que fue. O sea, claro. Básicamente te invitó a coger, básicamente. Lo que pasa pero es que, me pareció muy ocurrente. Sí, o sea, estuvo muy bien, muy creativo invitar en cómo a telo, disfrazarla. Invitar a no telo, fue un telo, fue a la casa. No, pero ahora que dijo la mejor. Él, invitar a telo es de los momentos más difíciles de la humanidad. A ver. ¿Y cómo le decís a alguien, che, vamos un telo? Y como le decís, vamos a casa. No. ¿Pero no por estás qué? Hablando de un lugar, de una situación donde ya hay medio confianza. Pero por ahí, cuando éramos más chicos, que no tenías una casa para ir, porque por ahí vivías con para tus mí papás. Es tipo, me muero de ganas de dormir. ¿Se acuerdan con vos? Nombres de telos que iban? Yo siempre iba al mismo. Etcétera. Cuando era joven. Otelo, ¿cómo se llamaba? Etcétera. Yo. Solos. Yo iba a Pelícano. Jardín de Babilonia. El General Paz. Cállate, estás tirando los mejores. ¿Qué ibas a eso? ¿Vos vas a dormir ahora uno de 2 pesos? ¿Se lo hacía a esos? ¿Qué Jardín de Babilonia? Al General Paz fui muchas veces, ¿sabes por qué? Porque ver, el gerente es oyente de Radio Mitre. Y te invitaba. Tenías canje. Cada vez que lo mencionábamos. Canje no, de telo es cresta de labura, estás en tu mejor momento. Vos no claro. Ligaste, Gaspi, porque todavía no estabas laburando en claro. Mitre. Él laburó con nosotros en Mitre. Y cada vez que lo nombrábamos al gerente, que se llamaba Daniel Liniares, por las dudas, si escuchan esto también. Claro. Él nos mandaba pases libres para todos. Qué amor. Entonces por ahí venía, la voy a reprender fuego, la locutora, la negra Verón, y me decía. Che, Dieguito, nombralo que necesite un pasecito. No. Y lo nombramos y el otro día que hay un sobre que decía Hotel General Paz y todos, ¿no fueron re nunca pro, ahí? Sí, obvio, re pro, es, pero fue una vez. Un hotel... Yo siempre iba a Pelícano. ¿Dónde quedaba? En Recoleta, yo vivía en Recoleta. Bien. Me acuerdo que una vez, cuando salía con el jugador de fútbol, le dije a mamá, tipo, me quiero disfrazar, le dije a mi mamá. Y ella me acompañó porque yo sabía que íbamos a ir a un hotelcito y le dije... Quiero innovar. ¿Vos fuiste con tu madre a buscar un disfraz para ¿qué? Articular con el futbolista? Sí. ¿En un hotel alojamiento? ¿Vos fuiste con Aide a buscar un disfraz? No la nombremos mucho. Para un hotel de alojamiento. No la nombremos mucho. Estábamos bien ya. Hasta mamá, es muchísimo. No la pongamos. Sí, mamá me acompañó. Esa es confianza. Sí, mamá me acompañó. ¿Y qué te compraste? Me compré uno de colegial. Lloro. Igual. ¿Y se te veía la tanguita? Sí, porque era muy cortita la pollera. ¿Y de qué color era? Nunca lo usé, ¿eh?
¿Cómo que no? Porque después me dio vergüenza. Sí, para mí los disfraces... Che, los disfraces son lo peor del mundo. Pero para en su mí, momento, ¿eh? Pará, te estoy hablando de cuando tenía 18 años. Pero pará, igual si tenés mucha confianza 18, 19, con era, él. Era, estábamos ya de novios, no era tipo... de risa. No era una primera cita, era tipo, vamos a cagarnos de risa con esto. Lo es llevé, que a mí me pasa eso, me cagaría de risa y me parecería cero sexy. Claro. Tipo, bueno, ahora vestite bien y, ¿entendés? Como... Nos cagamos de risa, no me pero calienta. No, pero le decís tipo... Yo no disfraz, pero sí jodía. Tipo, ay, dale, te puedo hacer un striptease, dale. Pero dame bola, intensa siempre. Y funcionaba después. El tío estaba atado así. Está así, dale, pero mírame qué linda que sos. Está bien, desnudate, no hay ningún problema. Una vez le hice uno a Facu. Facu, mi mejor amigo, que ya tiene que venir a la radio. Le dije, amigo. Sí, por favor. Estábamos un poquito pasaditos ahí. Le dije, te tengo que hacer un striptease, Facu. No, lo que nos reímos. Fue muy divertido. Pero es típica, mi mejor amigo. No, vos contás con el amigo. Sí, sí. Con el amigo, le digo, chino, me pongo. No, pero no le gustó. Y aparte hubo un desenlace que no jamás lo voy a contar. Después a vos te lo cuento. Wow, ok. Escuchamos unos audios que si no va a venir a Perdón, el producto mandó, que casi se me va el nombre recién, mandó mensaje producto, de vuelta. El producto para articular. Sí, hablando de la construirse. Articulación. Dice que ahí lo calé. Me puso, yo no encaré para no avasallarlo. Se ve bien. Que... Para mí tiene que encarar. Sí. Tiene que encarar. Porque acá estamos redeconstruidos. ¿Y, si estás y encaramos desayuno, todos. Tequilada con el tema? Basta con el desayuno. Sí. No va a llegar nunca. Es un invento el desayuno. Te lo dijimos para que hagas el programa. Nunca pedimos ningún desayuno. Estará abajo. No, ya va a llegar. Audio, por favor, Gas. Buenas. Acá desde Mercedes estoy cuidando a Danu. No, para mí eso de que solamente tiene que pagar el pibe. Ya salió, ¿no? Está sí. Nervioso. Y bueno. Está nervioso. Ahí vamos de nuevo. Se le va todo. Hola, buen día. No sé si viene de la mano con el machismo, pero me la baja mucho cuando él no maneja. Tipo, me la baja. O sea, saber que yo voy a ser la que tiene que manejar. No puedo. Es un poco machista. Es un poco machista. Porque tiene que manejar. No la juzgo, pero es un poco machista. A vos si viene un pit y dice, mira, Cande, no, pasamos a buscar un autito ese nuevo porque yo no manejo. No, igual yo como soy media... Cande, estoy abajo con el Uber. Te morís. No pasa nada. Ni bajás. No, ni bajás. Sí, no pasa nada. En el otro, no con el Divi. Hay cosas en las que está deconstruidas y cosas que te cuestan más, Gordi. Pero no, igual si fuese, pará. Si saliese con una mujer, me pasaría lo mismo. A mí me gusta la independencia y asocio el manejo a la independencia, tal vez. Bueno, pero está mal, es juzgar. Porque por ahí yo soy súper independiente en Bondi. No, sí, y está bien en realidad. No, igual no me molestaría que no maneje. De hecho, No, creo que no. He tenido que llevar. Sí, te llevo, te traigo. A mí también todo lo que yo pueda manejar, porque hay algo que, control. Por más de que me ven así, un poquito femenina, tengo mucha energía masculina. O sea, hay algo que a mí me gusta... Controlar, manejar. Sí. Bien, cosas que no tienen que ver con la pareja, también pensaba recién, me está empezando a pasar, y me parece que está bueno también, no sé si te pasa a vos, Trincho, Gaspi, en grupo de varones... Ajá. Viste que el varón es como básico. Naboleti. Digo, ¿sí? Más allá de machismo, no es machismo. Es tu sensación. Es como nabo, tipo, vamos a juntarnos y a pegarnos. Viste esa cosa boba que tiene el varón. ¿Hablan profundo? Muy poco. Va, para por lo menos no. Es como no. Muy, muy rara vez por algo muy puntual, tipo, estás en una muy fuerte. Claro, si no, yo cuando Jero se va con los amigos es tipo, che, ¿qué cuentan? No, no, nada. Nada. ¿Y cómo mira, está? Video, y che, no y al final, qué. A mí siempre me pasa, che, y al final la mujer de Rolo, ¿qué pasó? ¿Pudo ir a tal lugar? Ah, no, ni idea, no hablamos de eso. ¿Y de qué hablaron? No, ni puta idea, como que... ¿Puedo duplicar después algo que tiene que ver con eso? Y a lo que voy es, y me parece que está bueno que esté pasando, quiero ver si les pasa a ustedes también y a quienes están del otro lado, mucho meme porno, ¿viste? Que circula mucho en grupo de varones, ya empezó a pasar de que antes tenía, por ahí éramos 10 en el grupo, uno mandaba uno así medio subidito, tenía 8 jajás. Y ahora tiene 2 jajás. Uno, che, ya está. Ahora, mi pregunta es... Por ahí nadie responde. Y eso, claro, parece que eso está bueno también. El que manda porno, como... ¿empieza a mandar menos? ¿Se da cuenta o no? Yo creo que sí. Creo que está como bajando todo eso. Y ni hablar, lo que sí ya recontra... ¿Viste cuando en una época se filtraba mucho fotos de personas por ahí, famosas o eso no famosas? Es terrible. Ah, sí, pero que claramente son filtradas. Total. Eso ya como que al que manda se o lo rebardea. También la que no va más es, tuve una cita y, che, cuento, muestro foto de la que... Porque después... Tipo, termina siendo tu pareja. Sí. Y además, en eso también los pibes hablan poco. Es tipo, tuve una cita. ¿Y está buena? Sí. Para mí la mujer en eso cuenta más, Ustedes para mí cuentan detalles. El pibe es tipo, ¿saliste con Mika? Sí. ¿Está buena? ¿Garcharon? Sí. Mirá, ¿puedo mostrar un videito muy rápido? Así me duplicás. Igual una cosa es contar
lo que pasó y otra cosa es mostrar fotos que la otra persona no... No, eso está, eso ni eso, hablar, ¿verdad? Eso ni hablar. Porque eso para es mí... una diferencia también. Total, la total. Total es verdad, no, es verdad, verdad. No, una cosa es mostrar una foto del Instagram que es público, claro, y mira, otra cosa es una foto que te mandó a vos. No, boludo, eso no. Bueno, muestro un videito que para mí representa al hombre que lo hicimos... Esperen. Eso. Chicas. Lo vi, es increíble. Me dio un beso. No. Me estás jodiendo, me estás jodiendo. Oh, increíble. Me estás jodiendo, me estás jodiendo. Michi, deja el celular. Anda a buscar vino. Cande, ¿esto termina bien o vamos a llorar? Necesitamos pañuelitos. Nada de pañuelitos. Termina muy bien. Bueno, pero sin vinito nada. Dale, dale. Ok, hablemos sobre el beso. Fue un beso suave, boquita con boquita. Fue un beso tipo... un beso intenso. No pude evitar dejarme llevar. Y te agarró así como... ¿fuerte con los brazos? Me agarró de la cintura fuerte. Y después empezó a subir, a subir. Y me tocó el pelo. Qué mal se ve. Che, ayer le di un beso a una mina. ¿Con lengua? Uh-huh. ¡Hombre básico! No saben español. Es que es tal cual. Es para mí representa al pibe. Absolutamente así. ¿Con lengua? Sí. Nosotros contamos lujo detalle. O sea, lujo detalle. Aparte todo es tipo, y me tocó el pelo. Es una escena de Friends en realidad. Y es tal cual. Es tal cual, es tal cual. Obviamente hay excepción, estamos generalizando, es como una especie de chiste. Pero es verdad que no hay tanta profundidad en el contar el vínculo, no va por ese lado. El pibe te pregunta si saliste, si no saliste, si la pusiste, si no la pusiste. ¿Qué y después pasa? Se terminó eso la con charla. Una mina X que saliste. Ahora, si es alguien que ya te está importando, se indaga un poco más. ¿Qué eso? Onda con Mica? Bien, la verdad que estoy medio manchada. Estás de los huevos, ¿no? ¿Con Mica? Sí, la verdad que sí. ¿Y estás bien? Sí. Bueno, vamos. Listo. Punto. No, es tremendo, o sea, eso. Depende eso. Mucho de la dinámica. Eso. Depende del vínculo también. Yo tengo mi mejor amigo con el que por ahí hablo más, pero con cosas puntuales, me parece. No sé, Trinch. Sí, creo que es más es eso. O sea, si es un grupo de 10, es muy difícil que vas a llegar a... No, el grupo a, es imposible. Claro, es muy difícil llegar a sentimientos. Claro. Pero capaz pero ponele, vos tuviste un quilombo con Sabri. No, tengo amigos, sí, obvio, tengo amigos que sí pero o sí me los cuento. Pero vas directamente a con quien hablás, no, claro. No lo planteas en el grupo de 10. No, ni menos, no voy a hablar por WhatsApp. Chicos, me pasó esto, no, ni en vez, es un quilombo. Ah, eso así. No, ah, claro, sí. En grupo una cosa personal, nosotras grupo de re. Pibes, no, te diría que no pasó un dos veces en la historia, me parece. En nuestro grupo, y tres no te responden, otros ni te, otro te dice, boludo, tenés, tipo, sale con cualquiera, te manda un audio ese de, ¿entendés? En el medio. Pero, no, el mío no llega, sí, no llega a ese eso. Nivel de acting. Sí, pero, no. Pero viste ese audio que vos abrís pensando que es un video y de golpe es un gemido. No, la vez que ¿no lo escuché mandó eso? En el bondi eso. Es un audio de gemidos. Los pibes básicos somos tan boludos. Igual es acá en todos. Te mandamos, el otro día le pasó un camarógrafo en pleno telenoche. Ah, ¿en serio? Estamos no haciendo telenoche y se escucha de golpe, No. Es un audio que arranca normal y de la nada, es como claro, diga, te mandan sí, un video. Estar, mirá qué lindo este perrito. Y vos abrís el video y es un perrito y de golpe empieza una mina a gemir. Y es para que vos caigas y donde estés, escuche todo el mundo los gemidos. Pero a un volumen, que es una altavoz. A otro nivel. O sea, estoy entre deprimida y tentada. O sea, sí, pero exacto. ¿Se lo mandan para reírse? Y tampoco es algo muy... No es que lo hace todo el mundo, pero mucha gente cae lloro. Con eso y esas son esas huevadas. No, nunca me llegó. Bueno, tenemos audios, ¿no? Audios de gemidos, digo... Uy, uno no hola, va a ser chicos, seguro, ¿cómo andan? Sí, la verdad es que yo también estoy en contra de eso de que el hombre tiene que pagar siempre. Me da vergüenza que me paguen. Prefiero siempre ser la que invito, así sea... Siempre. Tomar un helado, tomar un café, a comer, lo que sea. A mí me gusta invitar. No me duele gastar plata con las personas que amo. Y nada, igual si me invitan también, bienvenida. Bueno... Está como bien. Las dos cosas. El desayuno llega a 9:30, amiga. Ya sé. Puto, ¿cuánto falta? Sí, te querés matar. ¿Tenemos noti? ¿Querés hacer el noti? ¡Sí, noti, por bueno, favor! Va, nos colgamos un poquito. Pero tenemos, si queremos para hacerlo, lo tenemos. Y viene en un ratito el señor Santiago Artemis. Ay, sí, va a llegar con el desayuno. Y por qué ahí, buena, si habla y por ahí, de desayuno. Y por ahí hablamos con Londres. ¿Quién te dice? ¿Te parece con bien? Con Pablo Londres. Con Pablo Londres. Ahora, Nico se quedó, se fue finalmente. No, es con Nico. Ajá. ¿Pero se quedó? ¿Se es con otra persona que tiene mucho que ver con este programa? ¿Con tu novia? No, porque trabajé en otra radio. Tenés razón. La vas a echar a patadas en el orto. Tenés razón. Escúchame, pero ¿se quedó? Lo podemos contar con la hermana de Ángel, que está en Londres. Me encanta. Y ayer le hizo corresponsal en el noticiero. ¿De qué le hizo? De corresponsal en el noticiero. Y hoy va a estar aquí con nosotros. Me encanta. Bueno, tenemos de todo, chicos. Si quieren laburar y Audi, hacer el noti, vayan. Perfecto. Con Mica nos quedamos debatiendo. Buen día, ¿cómo andan?
Para mí lo que en lo que hay que construirse es en comprar forros. Siempre esperamos que compre el hombre los forros y siempre hay que tener. Totalmente, coincido. Siempre hay que tener, yo coincido. Yo en mi pareja quiero que sepan que no somos forros porque somos un hijo. No. Estaba esperando eso. Spoiler, no lo hagan en su casa. No usen preservativo, casa. No hagan el salto de la rana. Soy yo la que compra los preservativos. Y sí, está bien. Pero pará, porque es para cuidarse los dos. Señor, se calentó en el preservativo. Totita y a dormir. O sin otro bebé. No, igual, tema aparte, tema preservativo también, ¿no? Como, qué difícil ese momento. No sé si es difícil. Como que justo el otro día escuchaba un podcast de Concha Podcast, que soy muy fan, sí, que hasta el preservativo es machista, porque es el hombre el que tiene que ponerse el preservativo. ¿Ubican? Sí. O sea, como... Ay, pero es lo que hay. Claro, es lo que hay, pero en realidad no hay pues, supuestamente preservativos también para mujeres. También hay preservativos para mujeres. Pues, igual las parejas... bastante incómodo sí, también no, para Gordi, la mujer, porque también se puede cuidar la mujer... Bueno, sí. No, o sea, pero ahí no de otra manera, ahí te cuidas claro, de embarazos, pero no de... No te cuidas de enfermedades. De enfermedades de transmisión sexual. Claro. Igual es como, sí, el otro día es machista, escuché, pero por otro lado, les toca una parte re incómoda. El otro día escuché... Pero no, a nosotros también. Porque a veces, primero te puedes topar con pibes que no se les cae la idea de ponerse el preservativo. Vos tenés que estar, che, y todo ese momento también es una mierda para nosotros. Eso escuché el otro día, que bajó el uso de preservativo. Y no lo puedo creer. O sea, realmente no puedo entender cómo pasa eso. Yo no por lo es menos. Es como que aumente el consumo de cigarrillo, medio como a esta sí, altura. Pero medio claro, a esta altura. ¿Cómo sí, puede el ser tema que el baje tema, el uso del preservativo? Que hay cada vez tantas usen enfermedades, menos, viste, se transmiten por transmisión sexual. O se coge que... menos. Pero es una obviedad. No, claro, puede ser. Pero no es una obviedad. ¿Les pasa mucho a ustedes que los pibes no activan decir con eso? Mira, a mí ahora, en este momento, que me agarran con esta personalidad y fuerte, no. Pero me ha pasado, tipo, de tener no que creer, bueno, sentirme no mal con creer ese tema, ¿entendés? Y te juro, yo un día hablándolo con mis amigas, todas tenemos 31, creo que hoy en día las chicas más jóvenes vienen un poquito más afiladas con el tema. Pero yo no te digo ni por respeto a todas a vos, nos ha pasado. ¿No tienen miedo? ¿No les da miedo de contagiarse algo? De, sí, tal cual. De sí, lo que pasa es que no hay no esa conciencia, ¿no? No hay esa conciencia. Sí, y pero es muchísimo. Caes, o sea, a mí me ha pasado y caes en ese momento incómodo de decir, tipo, ay, Dios, o sea, quiero que se lo ponga, pero a la vez no se lo está poniendo y no sé qué. Y como, no, y es toda una situación difícil, ¿eh? Estás caliente, entonces, viste, es como, bueno, no trajiste preservativo, no sé, meteme el termo y pelotudo y andate. ¿Viste? Porque es un momento. Es un momento re jodido, igual, boludo, porque es como, dale, chabón, estamos en la situación, costó un montón llegar acá, es el momento preservativo, no tengo, no compré, sos un pelotudo, o sea, sí, sí, amerita... Compró, somos unos pelotudos. No, porque lo menos ya, no me refiero al tener el preservativo, sino a querer usarlo o no. Sí, porque hay gente que tiene y no lo quiere usar. Totalmente. Y es tipo, qué paja, boludo, este tipo, cortar la situación que ya es incómodo para que te lo pongas. La corte quien la corte, no que tenga que ser el hombre. Digo, no importa. ¿No lo querés usar? Dale. O sea, es... Hombres básicos. Es A más B, C. Sí, totalmente. Voy a volver a escuchar el podcast este porque tenía mucha información. Lo escuché hace un par de Concha días. Podcast, me siempre interesa. Me interpela mucho Concha Podcast. ¿Estamos listos con el noti? No. Vamos con un audio. Vamos bueno, un audio. Chicos, buen día, ¿cómo están? Juntada de amigos en restaurant, ¿no? Cada uno paga lo suyo o se suma total y se divide. Se suma total porque y se divide. Siempre pasa. Son los más. Un besito. El que salte dice, pero yo comí solo 2 empanadas. Y bueno, baby, pero somos 20. Sí, o sea, es a mí eso. Dividir. Pero bueno, lo único que puedo llegar a transar con ese tema, que yo no lo pediría, pero entiendo si el otro lo necesita, es tipo, si... Alguien no sé, que no, está ajustado de guita. No, o que no tomó vino, no tomó nada de alcohol y nos bajamos tipo 4 botellas de vino y vos no tomaste vino y porque estás embarazada y ¿qué te voy a cobrar 4 botellas de vino que me bajé? Y pero divido 20, Gordi. Va, yo soy de la que está embarazada. Yo soy igual, digo, pero entiendo que el otro pueda también, sentir... También poder decirlo, ¿no? Porque a veces es incómodo para el que no quiere pagar porque no puede o lo que sea, decir, che, ¿puedo pagar lo que comí porque no tomé vino? Como, bueno, sentámonos en libertad de decirlo. Yo soy la típica que prefiero dividir en grupos, pero también
también evalúo esas cosas y digo, che, Cande no tomó nada, está embarazada, no le cobremos el vino. Sí, exactamente. También soy de las que te... Pero sí, si más o menos todos consumimos lo mismo, pero yo me comí una ensaladita porque soy vegetariana y vos un bife de chorizo, no te voy a decir, mira que tu bife de chorizo sale un poquito más. Claro, tal cual. No. Ni voy a reparar en la carta lo que sale cada plato. No. Bueno, tenemos el noti. Vamos con eso. Un poquito más tarde estamos arrancando. Cada día, en cualquier momento, lo hacemos 10:30. Y me di cuenta que lo propuse yo. Sí, eso me llamó mucho la atención. Sí, la cagué, capaz. Sí, la cagaste. La selección argentina enfrenta a Italia en la finalísima. El equipo de Lionel Scaloni se mide hoy ante el conjunto de Roberto Mancini en un partido que se disputará en el Estadio Wembley de Londres. El mítico recinto inglés lucirá completo, ya que las 90.000 entradas que se pusieron a la venta se agotaron en 15 días. ¿Va el Oquia? ¿Va a estar ahí? No sabemos si va el Oquia, le tenemos que preguntar. Capaz juega Muffarini. Si juega Muffarini, lo tenemos que internar cuando vuelva. Le robaron la medalla de Tokio 2020 a un jugador de los Pumas. Felipe del Mestre, capitán de los Pumas Seven, fue víctima de un hecho de inseguridad en la localidad de Adrogué y dijo, tengo un dolor inexplicable, les pido el favor de difundir para que aparezca. Esto dijo el jugador de Pucará a través de las redes sociales. Es un garrón. Pero al fin y al cabo sigue la costumbre de los Pumas de perder seguido. ¿No? No. Diputados, la oposición se impuso y firmó dictamen por boleta única. Los bloques de Juntos por el Cambio y de los espacios federales juntaron 58 firmas contra 57 del oficialismo que no quiere la boleta única. Veremos qué pasa después en el Senado. La producción del Noti, por lo menos... Noticias de política únicamente si hay una chupada de tetas por Zoom. La verdad que no, no me suma menos mucho. Menos no. Le depositaron muchos dólares por error y se los gastó. Ojo. Le ocurrió a Yo Taguchi, un joven de 24 años, al que por error le transfirieron todos los subsidios de Abu, una ciudad de Japón. El hombre, lejos de decir algo, se gastó los $358,000. Como tiene que ser. Como corresponde, señor. Vayan a buscarlo al ángulo. La China Suárez le respondió a Elegante, perro. Cuando vos no habías nacido, le dijo la China, yo ya cantaba. Esto fue luego de que el intérprete de Cumbia 420 se mostrara sorprendido por el lanzamiento como cantante solista de la China Suárez. No sé si es un muy buen argumento, ¿no? Porque digo... Ahí yo conozco a otro que tampoco había nacido, se está embomando. Igual la bancamos a la China, pero digo, dale, reina, cuídate un poco. Sigue la ola de frío polar, hubo mínimas de 3 grados en la ciudad y alrededores. La máxima llegará a los 14 grados durante la tarde. Va a ir parando, va a ir aflojando el frío en los próximos días. Y además el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada. Sí, lo advirtió algo nublado en la noche. Swissy Weber lo dijo ayer, lo anticipó. Y arrancamos con esto que es una japa porque hay muchísimas el día de hoy. A partir de las 0, bueno, paro de 24 horas de sectores administrativos y operativos de Aeroparque. Está cortada la autopista Riccieri, ingreso al aeropuerto de Ezeiza. A las 10 de la mañana, concentración en los tribunales de Comodoro Py. A las 10 de la mañana, concentración en el Obelisco con movilización a la Jefatura de Gobierno en Uspallata. A las 12 del mediodía, concentración en el Congreso Nacional. Y a las 12 también, concentración en Herrera y Quinquela Martín. Un día con muchos cortes aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Es una buena data para que la gente pueda llegar tarde a propósito y tener con qué justificarlo. Totalmente. Y para quedarse viendo el USU hasta cualquier hora. Hasta mañana, chicos. Adiós. Ay, ay, hacer. Ojo con sacarte los auriculares antes de tiempo, chicos, por favor. Por favor. Que no se vea esa desprolijidad. Bueno, ahí salen de atrás de cámara los chichis. Zara. Bien, ¿eh? Zara. Mira cómo la China Suárez le respondió. Elegante que lo que. La verdad, la rebanco la China lo que le dijo Elegante. Igual la... Canta re lindo, pero yo sentí que él no lo dijo de mala fe. Estamos de correr el de conocimiento. Hola, Trinchi. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Todo tranquilo. Pero como que siento cuando que... Cuando vuelvo el Noti es como que soy el ave Fénix. Sos otro, renacido. El renacido. No, para mí lo dijo que Elegante lo dijo como sorprendido. Al pasar. No, yo no lo... Perrito, no sabía, perrito. Ah, me hace gancho. Sí. No lo vi, pero por ahí, claro, o sea, ella le respondió porque alguien se lo contó y no lo escuchó y por ahí si lo escuchás no es tan grave. Mira, ¿lo querés escuchar? ¿Me duplicas? Busquémoslo. Hay como una cosa con la China, ¿no? Ahora de que te la bardea, como que es fácil bardearla y ella también está como a la defensiva y está un poco que haga eso. Y bueno, sí. Porque todo el mundo es como... Esperá, yo te digo, Gaspi. Todo ya lo dijo, ¿viste? Como que estoy harto, estoy cansada del hostigamiento. Basta. Cada cosa que hace es un problema. Si cantas, si sales, si te emparejas, si no. Hablando de esto de construir y qué sé yo, el otro,
Oh, me van a hatear un poco por esto, pero ¿qué? Lo digo, ya fue. Nada, Roger dijo que estaba enamorado y recién pasaron 6 meses. Tipo, ¿quién dice cuál es el tiempo prudente que hay que esperar para volver a enamorarse? Nadie. De hecho, me divorcié y a los 2 meses estaba con Jero. Obvio. Imagínate si te decía 2 meses nada más. ¿Te parece enamorarte? No, y aparte nadie sabe la interna. Yo ya venía con mi ex hablando un montón de la separación y cuando tomamos la decisión ya estábamos hace un montón en realidad internamente separados. Entonces después por eso, ¿viste? Fue como todo más rápido. Pero es como que juzgar esas cosas muchísimo no va. Ay, no lo encuentro. Cada vez menos. Lo de la China elegante. Pensé que lo tenía. No pasa nada, Gordi. Vayamos poniendo algunos audios y en cualquier momento vamos a Londres y en cualquier momento llega el gran... El desayuno. También, no, amiga, te lo Santiago prometo. Santiago Artemis. Santiago Artemis. Che, preguntan mucho de dónde es tu buzo, Trinch. Sí, me lo han preguntado. Sí. Me encantaría decir que es de un emprendimiento de un amigo, pero de H&M en realidad. La verdad. Así que... Está bien. En Montevideo. Un emprendimiento de Hugo Macazane, sí, tu amigo. Sí. Que hizo H&M. Estamos sacando las camperas de atrás. Ah, perdón. Y el de Supercool también es de H&M. Muy bien, muy bien. Lindo ese, el Supercool, me encanta. El que tenías el día de la foto. Claro. Sí, dice Tati que se está cortando un poco el audio, ¿lo saben? Dice que se está cortando tipo robótico. Está bien, estamos laburando. Mira, estamos Tati, trabajando para ustedes. Gaspar está súper estresado y vos no estás acá. Así que por favor, no opines, gracias. Sí. ¿Dónde está Tati, chicos? Tati West. Qué suerte que no vino, porque siempre llega con un desayuno re rico. Yo que tengo hambre y estoy lidiada con el desayuno. Te juro que ya va a llegar. Pero Carlos me dijo a las 8. Te dije, no, 8, sí. 9 y media te dijo se recién. Se ve que Carlos se atrasó un poco, amiga. No pasa nada. Mira, pero... sí se me cortó. Pensé que era mi internet. Igual acá, un toque, dice Barbie, Sofa, mi mejor amiga. Barbie mandó al chat lo de elegante. Me sirve. ¡Barbie! Ahí está. Vos que sos muy joven. Gaspi. Muy joven y muy deconstruida y muy tal. Pasa mucho, pues estoy leyendo acá en Twitch eso de que muchos pibes no quieren usar forro. ¿Posta es así? ¿Te pasa mucho eso? Porque de verdad no lo puedo creer. La verdad no me ha pasado, pero porque siento que también... Perdón, no quiero prejuzgar, pero siento que hay un tipo de pibe que es el que normalmente no se cuida, digamos. Mm. Y es como que, no sé, no soy tan... O sea, yo... Cuando detectás un poco eso, no lo permitía, pero te cancelo. O sea, digo, claro. No puedes ser tan irresponsable, a eso voy. No, no, te juro que me llama mucho la atención. No, lo pero escuché sí el otro día y no lo podía creer. Me impresionó. Ay, a ver lo de elegante, que estamos para ahora elegante. Ahí. Elegante que lo que... No. A ver. No, ¿dónde está el... ¿Querés que lo duplique yo? En el chat de... Eso. Dale, vamos. Está en el chat de digital. A ver si lo ven grave. A mí no me pareció grave. Ahí dupliqué, ¿eh? No, cero. Guarda. A ver. Ahí. ¿Voy? Sí. ¿Qué pasa, perro? Ponele... Entra el video, amigo. Perrito guarda. Malvado. Uy, no. ¿Qué haces, Trinche? Uy, Twitter. ¿Voy? Para, vamos. El otro día que estuve en Córdoba con mis primos, mi primo más chiquito prendió el abecedario con elegante. Lloro. Como solista, la China Suárez. ¿Hay chance ahí de una participación? La China Suárez. ¿Y qué? ¿Está cantando? Está cantando. ¿Y qué opinás del romance con Roger King? Qué locura, ¿no? Lo reengancharon. Un buenazo total, el flaco. Vemos la chance, entonces. Hay que hacerla bien, pero portarse mal. Como solista, yo no lo había visto. Para mí tiene que ver con... Re bien, Melian. Claro, la China no es que sea cantante. Canta bien, pero no se dedica a eso. Entonces, como que ahora está cantando. Nada, como... Además, el chabón acaba de... Tipo, estaba ahí en el aeropuerto, en quilombado, 500 periodistas. Cero mala onda la de elegante. No es que sacó un sencillo de ella. Sacó una canción con un chabón. O sea, con como... Santi. Con Santi. Como que, digo, ¿por qué el tipo lo tiene que saber? No. Total, no lo había visto. Le salió con los botines. Re buena onda y la China salió a cruzar. ¿Y qué dijo la China? Tuviste re polémico. Sí, como diciendo... Sí, es esa misma frase. Cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba. Ah, eso, claro. No, igual le puso ella, porque también vamos a plantear la enemiga, porque el tuit decía, igual rebailo tus temas, algo así. Sí, fue como picanteó un poquito y bajó. Él dice, querido elegante, cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba. Creo que hablaste al pedo. Igual rebailo tus temas, saludos cordiales. Y el de... El coloradito de la peli. De Sandler. Sí. Ahí está. Besito, sí, no, re irónico igual. Sí, mucho, ¿no? Demasiado. Elegante fue como súper tranqui. Bueno, pero para mí tiene que ver con esto de que sí, el investigamiento que recibió últimamente ella. Y entonces puede ser que esté un poco más a la defensiva, que esté hinchada las pelotas. Y es muy probable que esté hinchada las pelotas. ¿Estamos conectados? ¿Estamos conectados con... ¿Cómo se llama tu hermana, Ángel? Clara.
Clara. Clari, Clari. Clari. Clari, Clari. Clari. Ay, boludo. Son igual a vos. Son igual, igual, igual. Son iguales con Ange. ¿Cómo estás? Sí, somos iguales y tenemos dos hermanas más y las cuatro somos exactamente iguales. Y hablan vuelvo igual. Loca. Hablan igual Clari, también. Clari, gracias por el tiempo. Ahí en pleno picnic. No, por favor. Me re divertía. Bien, acá re contenta. O sea, acá estoy con... Con el novio, el hermano de mi novio y la novia. Muy digamos bien. Que somos todos amigos. Hermoso. ¿Qué hacen en Londres? ¿Están de vacaciones? Sí, vinimos a ver el partido de Argentina, obvio. Qué muy lindo. Bien, ¿hay mucha gente? Sí, no. O sea, hay argentinos, pero por todos lados. Sí, es impresionante. Caminás todos los puntos turísticos lleno de camisetas. Ayer hubo así como un banderazo, una movida en el Trafalgar Square y lleno de argentinos con bombos, parecía que estábamos emocionante, me imagino. Sí. Y ayer, claro, el banderazo fue una, eso, el banderazo de ayer fue una locura total, muchísima gente. ¿Estuviste ayer o no? Sí, obvio, estuvimos ahí. Estuvo muy divertido. Como que de gente, bueno, sí. Había mucha gente para hacer Londres, ¿no? Pero estuvo tranquilo. Como pero que no, gente no, que bueno. Viajó o gente de allá que aprovechó, o gente que iba desde Argentina a ver el partido. Yo sospecho que somos muchos argentinos que vivimos en Europa y aprovechamos una para ir. Londres. Claro, claro. Una escapadita, como nosotros hacemos la escapada Villa Crespo. hay algo importante también que por ahí no se termina de ver muy rápido. Porque es la primera vez que se juega esta copa. Pero esto es una copa. O sea, es una copa bueno, oficial. Para la gente que no sabe, Argentina salió campeón de la Copa América. Italia salió campeón de la Copa de Europa. Uh-huh. Y esta nueva copa que se juega por primera vez es la final del campeón de la Copa América con el campeón claro. De la Eurocopa. ¿Y cuándo es el partido? Hoy. Bueno. A las 15:45. ¿Se para el mundo? O sea, ¿tenemos que verlo? Sí, estaría lindo. Por eso te digo de que... De hecho, estamos en pleno ensayo nosotras. Si bien así es un solo partido. Es una copa. O sea, Argentina hoy está jugándose un torneo internacional contra el campeón de Europa. Exactamente. O sea, es lindo partido. O sea, además es un lindo clima. No es que es un amistoso y nada más. Ah, con razón son mis amigas se querían. A la gemela de Ange. Claro, no. Sí, yo creo que lo lindo es eso, es que es internacional. Entonces es como que es la oportunidad del argentino de salir a, como nos gusta a nosotros, hacer quilombo, sobre todo en Inglaterra, ¿no? Ayer era todo el tiempo el que no salta es un inglés, llora la reina y todas esas cosas que al argentino siempre es como que le gusta reivindicar toda la historia que tenemos con este país. Y bueno, y más que nada, obviamente se viene el Mundial y todos quieren verlo a Messi contento. Obvio. Obvio. Es el último partido, además. De previo al Mundial. Claro. Ay, pensé que Messi no hacía el Mundial. No, sí, claro, imagínate. Che, Nico Quiato, dicen... ¿lo viste por ahí? ¿A quién? A Nico Quiato, el magnate del Luzu. El Okia. El Okia de la People. Ay, perdón, soy un desastre con los famosos yo. No sé quién es. No, es que... Bien meado. Me encanta la venganza del trinche. Solo conozco al trinche yo. La venganza del trinche. Seguramente si sos... A ti te lo reconozco. Esto es corte para el regreso de Okiato. El tema, Clary, es que Okiato se maneja mucho de noche. Tenés que ir al boliche. ¿Sos bolichera? Me gusta ir al boliche. Pasa que ahora hace un año que no vivo más en Argentina. Por ahí no me lo cruzo mucho. No sé, chicos. No, claro. No miro tanta tele tampoco. Está bien, me parece muy bien. Está muy bien. No, una cosa que quiero aclarar. La última vez que se jugó una copa así fue en el 93 y la ganó Maradona. Me estaban comentando acá en Twitch. No, y es verdad. Y hay mucho con eso de Italia por Napoli y Argentina, obviamente, por Argentina. Claro. Como esos dos mundos maradonianos en muy un bien. Único partido. Tenemos videitos del banderazo de ayer, ¿no? Para mostrar. Estamos ahí en la previa a la finalísima, antes que nadie, en vivo desde Londres. ¿Sabemos dónde está Nico? Si viajó, si no viajó, si vuelve. Yo me olvidé de preguntarle. No sabemos. ¿Nadie habló? Seguramente que nadie dice nada. Lo dijo Barbie. Lo dijo. Se queda. Ah, o sea, fue a Londres y va a ver el partido. Ah, muy bueno, muy bueno. Hace lo que quiere, básicamente. Perfecto. Sí, es el dueño del medio. Claro. Sí. ¿Y quién lo va, a reemplazar? Por ahora no tenemos data. Bien. Perfecto. A ver, ahí está. Por favor. Mucha gente en la orilla.
me reemociona. ¿Eso dónde era? Ahí en... Ahí se van a caer para atrás. ¿Me escucha Clary? A ver si yo le hablo o no. Ah, se nos cortó, se nos cortó, está bien. Le cortó Nico desde Londres. Sí, sí, sí. No sé dónde era eso, tipo Piccadilly, esa zona de Londres. Qué lindo es Londres, chico. Yo fui una sola. ¿Conocen Londres? Yo fui a correr una carrera. No, UK. Ah, vos fuiste a correr, gordi. Qué mal la pasé. ¿Por qué? Porque me empezaron a dar ganas de ir al baño. Oh. Y hacer number two. No. Estaba muy nerviosa. Lo dijo en inglés, ¿viste? Sí, sí. Ella es toda espléndida siempre. Y le decía a mi entrenador... lloraba entre todo el llanto. Por supuesto, ya. Y me decía, frenemos. No, el tiempo. Tengo que superar la marca. ¿Y cómo frené. Terminó? No frené. ¿Sabías que los...? Pero en algún lado la frenada quedó, digamos, ¿no? No, sabías que los estaba muy nerviosa, era por eso. Los que compiten, los que corren maratón y media maratón también. Se cagan encima. ¿Qué? Se cagan encima. ¿Van con pañales? Se pillan encima. No, boludo, encima. No pueden frenar. No puedes frenar. Yo frené a pillar en la maratón. Yo no frené. En la canchita de Boca ahí, en un momento encontré un hueco entre dos autos, fui corriendo, me bajé los lompas, y hay un tipo atrás y dice, tranqui. Sorry, estoy corriendo un maratón negro, estoy en el kilómetro 30, no puedo más. Encima en el 30 te agarró, que es el peor. En el 30. O el 28, por ahí, ¿no? A ver, tratemos de conectar con Clary de nuevo, si podemos. Sí, le quiero preguntar dónde fue eso y cómo es, a dónde va, en qué sector de la cancha, si conoce el estadio Wembley, que además es uno de los estadios más emblemáticos. Ay, sí. Ah, me dicen por acá que no es el último partido, jugamos con Estonia el 5 de junio. Ah, mira, buen dato. Y hay que ver qué pasa con el de Brasil que quedó suspendido, hay que ver qué pasa también. Sí, para mí ya no se juega más ese partido. Para mí no se tiene que jugar, la AFA está pidiendo no jugarlo, pero viste que por ahí de golpe te dicen... No, y viste no cómo es la AFA, señor. La AFA, viste. Bueno, vos me dijiste hoy que querés una editorial sobre el manejo de la AFA. Sí, sí, yo estaba pensando. Estás muy preocupada, anoche entre ensayo y ensayo. Sí, estaba ahí viendo. Tipo, si me decís, Cande, ¿quién está en el plantel de la selección? ¿Se dice así? Sí. ¿Sí? Te juro que solo pienso en la Brujita Verón, boluda. No, te amo, el DT sabés quién es. Un poquito atrasado. ¡Scaloni! Bien, Gordi. Muy bien. Vamos, la escaloneta. ¿Quién ataja? Constanzo. No, dale. No, ahora te juro que no sé. Constanzo. Mirá que te como. Tiene el apodo de un dibujito. Dibu Martínez. Sí, bien. Muy bien. Hermoso. ¿La 10 quién la tiene? Messi. Listo, ya está. Ya está, no necesito más nada. Sí, hay otro que conoces, que es novio de una amiga tuya. Sí, que está bueno. Que está hermosamente bueno. Tiene muchos tatuajes, Gordi, dale. ¿Sos joda? Amiga mía. Amiga tuya. Su apellido es un nombre en inglés. Rodri. Muy bien, Rodri. ¿Qué te haces, la amiga? Rodri. ¿Lo conocés a él, no? De Paul. De Paul. ¿Saben que cuando yo estuve en Uruguay rodando la serie, se jugaba un partido? Me acuerdo ese día porque hablamos justo. Yo no entendía nada. Todo el elenco, tipo, imagínate. Conmocionado. Yo estaba feliz porque yo estaba trabajando con grosos para mí. Y ellos estaban muy emocionados todos porque llegaba la selección a nuestro hotel. Tenían todo el piso 4 tomado. Y llegó Messi, bueno, toda la selección, que yo no conocía mucho. ¿Te gustó uno? Bueno, sí. ¿No dijiste por ahí me confundo de piso y abro y caigo? Yo mandé un mensajito, recibí respuesta, pero por arenga de mis compañeros. ¿De futbolista? Sí. Uy. Mandé, recibí respuesta, pero no. ¿Internacional? No, te siento la selección. La selección argentina. Bueno, casi todos son de fútbol. De la selección argentina puede ser Julián Álvarez, que juega en River, o puede ser el Kun Agüero. Pero hay jugadores de otro país en la selección, ¿no? No. Que jueguen en el fútbol argentino. Jueguen en otro equipo. Ah. O sea, que jueguen en el fútbol argentino. No, están jugando en Europa, pero son argentinos. Que no está mal. No tengo ni idea dónde juega. Okay. O sea, fui arengada por mis compañeros. ¿Qué futbolista? Me lo había contado y no me acuerdo. A ver. Decidile. Porque quiero saber, no quiero saber quién es, pero sí datita de... Yo sí quiero saber quién es. Sí, yo también, pero me estoy haciendo el boludo. Por eso no. Nada. Juega afuera. ¿Juega afuera? Y ya está, se termina la conversación. Listo, ya está. No se termina. Ya está, no se termina, te estoy diciendo. No, si ustedes pueden... Yo pregunto y ustedes si me dicen que no se puede, no se puede. Neutro. ¿Nivel tipo grosso o...? Decime hasta dónde querés que responda. No, ya está, no se habla más, Diego. Bueno, después bien. Te lo cuento vos. Aparte no pasó nada, mi manera de chamullar fue, se reían de mí. Bienvenidos a Uruguay. El chamullo más boludo de la historia. Que tengan una buena estadía. Hasta las 10 ayuno. Yo suelo bajar a las 8, nada, por ahí te cruzo, buen día.
Eso fue todo. Igual está bien la respuesta. Y ahora, nada, quiero terminar ya el programa para saber quién es. ¿Tenemos algún audio, Gaspi? Mientras reconectamos ahí con Londres. Hoy se juega la finalísima. El señor Nicolás Occhiato va para Londres también. Nos acabamos de enterar porque nos lo dijo Barbie Bernal, que está aquí con nosotros. En un rato, Santi, Artemis. ¿Llegará Artemis? ¿Sabemos? ¿Qué sabemos? ¿Y el desayuno? Del señor Artemis. El desayuno era una mentira. Sí, está acá, estoy hablando. ¿En serio? Sí, sí. Ya lo hago de chiste, ya, o sea, ya se me cerró el estómago. Ya está, ya no tiene ni hambre. No, hay que bajar a buscarlo, pero a ver, ahí le pregunté en cuánto. No sabemos ni siquiera qué manda. Que baja, que en total está siendo estresada. Ah, ok. Bueno, estamos con Clary, con Artemis, ¿con quién? Un audio. ¡Estari! Vamos. ¡Clary, de nuevo! Me siento que es Ángel con flequillo. Me llamó mi novio y se quise cortar y bueno, no me salió. Y lo cortaste a nosotros. Sí, perdón. ¿Dónde fue el banderazo de ayer? Que veíamos recién algunas imágenes que habías grabado. El banderazo fue en Trafalgar Square. Y bueno, sí, no sé cómo surgió el tema de la concentración, pero todos los argentinos sabíamos que a las 5 de la tarde teníamos que ir ahí. Se fue pasando la bola, boca a boca. Sí, yo creo que en algún grupo pusieron o... estaba caminando por Piccadilly y nos encontramos con un periodista que también nos dijo, con Cristian Martin. Cristian Martin. Sí. Buena onda. Y nos dijo que había también movida ahí. Qué lindo, Clary. No sé, Clary, los argentinos están por todos lados. ¿Sabes? ¿Se está viviendo un poco así como clima de mundial, tipo a ese nivel, la gente que está ahí? Sí. O sea, tengo más ganas de ir al mundial ahora que, no sé. Que claro. Nada. ¿Estabas con ganas de ir al mundial? Bueno. Y dudo, pero por un tema personal, tengo una amiga que se casa y es como que justo es la fecha y bueno, me voy a ir. Creo que mi inversión va a ser ir a Argentina y no se al casa mundial. En un mundial. Claro. Pero todos los argentinos que conozco que viven en Europa, van. Sí pueden, pero que van a ir porque... Y sí, la verdad que además es un mundial raro, en un lugar distinto. Qué lindo. Clary, ¿nos mostrás un poquito chiquito dónde estás para generarnos envidia? Sí, obvio. A ver, paren que de vuelta esto. La Facultad de Derecho. Sí. Estás acá. En realidad es mentira. Siempre nublado Londres, ¿eh? La Facultad de Derecho. ¿Qué es eso? No, pero sí. Es el British... ¿Cómo era? Oye, el Museo Histórico Británico. Ganas de viajar. Mal. Qué lindo que es Londres, por favor. Y hoy en el... Re lindo. ¿Dónde estás en el estadio? ¿Tenés buena ubicación? ¿Conseguiste? ¿Cómo hiciste? ¿Fue difícil conseguir la entrada? A la mierda. Te preguntas. La verdad que se encargó mi novio, pero lo que tengo entendido... ¿Para qué voy a volver con el hermano de mi novio que seguro sabe más de esto? Muy bien. Porque... Era como que vos te anotabas online y te llegaba la entrada. Y no es que vos podías elegir el asiento, sino que te lo asignaban solo. Y por ahí tenías suerte y por ahí no. Pero vos elegías, imagino, una tarifa. Claro. ¿Y dentro de la tarifa te tocaba la ubicación que te tocaba? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Si tenías como un número de referencia de cuando compras la entrada y lo podías como sincronizar con el número de referencia de otra persona y así tener más chance de que te sienten juntos. Pero el tema de la entrada, ¿cómo la sacabas? Por internet. Está bien, pero digo, no valía toda la ubicación al mismo precio. Había tres o cuatro categorías de entradas. Claro. Ahí está. Claro, hay categorías. ¿Y ya saben dónde les toca a ustedes? Sí, nos tuvimos mucha suerte. Nos tocó atrás del arco. Sí. En la bandeja de abajo de todo, así que se va a ver divino. Muy bien, graben estas para mañana, para nosotros. Material de archivo. Grabanos material. Obvio. Ayer filmé un montón de Trafalgar Square, un montón de cosas. Y le pasé todo a mi hermana, obvio. Y lo que me encantó, lo voy a contar porque está re bueno. Claro, yo dije, qué fiaca cuando nos vayamos, el lío que va a quedar, todo tirado. Y cuando la gente se movió, quedaron todas las latas y botellas rotas en el piso y me dio mucha vergüenza. Y de repente veo que empezaron todos a juntar. Como que empezó, un chabón empezó a juntar latas y todos empezaron a juntar atrás. Sí,
los mismos argentinos empezaron a limpiar su propio desorden. Muy bien. Y fue como, qué bueno, porque siempre estamos diciendo que todo lo malo y nada, está bueno también decir obvio, lo bueno. Obvio, ¿no? Sí, muy obvio. Bien. Bueno. Clary, gracias a todos, gracias por esto. Y mañana por ahí hablamos de nuevo y nos mostrás así cositas que fuiste grabando durante el partido, la finalísima. Dale. Si ganó Argentina, si perdemos, no queremos nada. Disfruten, Clary, pásenla a ver, increíble. Éxito. Gracias. Se llama finalísima. Finalísima. La finalísima. ¿Pero por qué? No sabemos. Nonso. Nonso. ¿Qué canto tapo la meta es un mato perfecto? Ah, para la duda. No sé, la única que sabía. La matona santa. Checa Valentiaga. Hola, Valentiaga. Si alguien tiene el WhatsApp abierto, la gente está del otro lado en la casa desesperada, pensando que le llegan WhatsApp y no, es a nosotros. No. O sea, acá, dijémonos está. De bajarle el volumen.